Muy buenos días. Es para mí un agrado estar presente con cada uno de ustedes. En nombre de la Universidad Bernardo O'Higgins les doy un fraternal saludo. Saludo también a todos los participantes que de diversos países de Latinoamérica, de distintas instituciones educativas, nos acompañan el día de hoy apoyando una actividad que organiza la Escuela de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Bernardo O'Higgins, universidad que este año cumple 30 años, y también actividad que es apoyada por la Dirección de Extensión y Comunicaciones y también por la Dirección de Alumni de nuestra universidad. Como forma también de hacerlos partícipes a cada uno de ustedes en este importante Seminario Internacional de Actividad Física y Deporte, voy a nombrar a cada una de las autoridades presentes de las diversas instituciones que el día de hoy nos acompañan. Del Ministerio de Educación de Argentina, tenemos al señor licenciado Emanuel Lista, director de la Unidad de Coordinación. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Graciela Huequín, gerente de gestión y administración de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación. También nos acompaña el licenciado Marcelo Lorenzo, gerente operativo de Información, Planeamiento, Evaluación de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente. Por parte de la Universidad Juan Agustín Maza, también nos acompaña el día de hoy el doctor Hugo Martínez, director de Relaciones Internacionales, la licenciada Laura Unau, directora de Extensión, el licenciado Sergio Furián, director de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Educación Física. Desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nos acompaña el día de hoy la licenciada Gigliola Pérez Jiménez, directora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. De la Universidad Manuela Beltrán, nos acompaña también el día de hoy en este seminario internacional, la doctora Alejandra Acosta Enríquez, rectora de la universidad. La doctora Claudia Convita López, vicerrectora académica. La doctora Claudia Romero Rodríguez, directora de Relaciones Internacionales de dicha institución educativa.
de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nos acompaña el doctor Cristian Vargas Salgado, director de Relaciones Internacionales. Nos acompaña María del Pilar Ampudia García, secretaria de Cooperación Internacional de dicha Casa de Estudios. Además de la Universidad Autónoma de Antioquia, nos acompaña el día de hoy el doctor John Jairo Arboleda Céspedes, rector, la doctora Marcela Garcés Valderrama, directora de Relaciones Internacionales, el doctor Juan Francisco Gutiérrez Betancourt, director del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte. Además, nos acompaña desde la Universidad de Playa Ancha, Chile, la profesora Paula Mañer Ábalos, directora del Departamento de Educación Física. Pido también las disculpas si alguno de ustedes, por alguna omisión involuntaria, también no los puedo haber mencionado. Finalmente, agradecer su presencia y también hacerme partícipe de las palabras del vicerrector académico, quien por un compromiso académico previo el día de hoy no nos pudo acompañar, pero desea mucho éxito para esta actividad. Actividad que ciertamente en este contexto en el cual nosotros como Latinoamérica y como todos los países, digamos, que hemos sido afectados por este fenómeno global, necesitamos estar cada vez más unidos que nunca, frente a actividades relacionadas con la promoción de la actividad física, el deporte, la salud y el bienestar humano. El momento en que nosotros debemos presentarles a todas las personas, a nuestros estudiantes, a nuestros académicos, a nuestras comunidades educativas, una forma también de poder protegernos a través de hábitos y a través de la práctica de una actividad física responsable y formativa. Les doy para cada uno de ustedes un cordial abrazo, un afectuoso saludo, un abrazo cercano, aquel que no nos podemos dar en este momento, pero créanme que esta actividad ha sido planificada para cada uno de ustedes con mucho afecto, con mucha dedicación y también con mucha consideración. Vaya para todos y cada uno de ustedes también el saludo y el éxito en cada uno de los seminarios que se presentarán durante esta jornada. Muchas gracias. Profesor Rubén tiene el audio apagado. Gracias, señor decano, por sus palabras. Dejamos ahora a la rectora del ICEF número 1 de Argentina, a la licenciada Mercedes Semán. Buenos días a todos. La verdad les agradezco en nombre de mi institución y en nombre del Ministerio de Educación, que está acá representado por el licenciado Emanuel Lista, la posibilidad de participar en este encuentro, en este seminario, que como dijo el decano, hemos armado en estos últimos meses. En el marco de los convenios internacionales que tenemos como institución, con varios de ustedes, y agradeciendo la posibilidad de seguir formando a través de la plataforma, es un honor para mí presentar a nuestro docente, el licenciado Juan Manuel Renda, ex alumno de la casa y actual docente ya hace varios años. Emanuel es licenciado en Educación Física, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, es docente en varias instituciones de renombre, además de la nuestra, y participante en varios proyectos de investigación en el área de la fisiología de la actividad física y del ejercicio. Último trabajo presentado fue en conjunto con otros docentes, fue el Romero Test, que nos llena de orgullo como institución, que mide las capacidades coordinativas en infantiles. Y bueno, en este momento el tema que nos asignaron por país temáticas nos tocó el entrenamiento. Juan Manuel va a hablar del entrenamiento interválico de alta intensidad en personas no entrenadas. Así que dejo la palabra, agradeciendo a todos los presentes, dejo la palabra al licenciado Juan Renda. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. ¿Cómo andan todos? Muchas gracias, Mercedes, y saludos a todos los que están del otro lado escuchándome. Para mí es un honor, primero que me hayan elegido, que Mercedes me haya elegido, y a la cual le agradezco tanto a ella como a toda la comisión directiva de mi querido instituto para dar clase a este seminario. Y también les agradezco a todos los que están del otro lado, bueno, disfrutando de este encuentro que hacemos con diferentes países, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla, así ya arrancamos con la presentación. Lo único que quiero que me diga alguno es si se ve bien todo. Si se ve bien todo, ya directamente arrancamos porque... Sí, perfecto, lo podés ampliar si querés. Oh, perfecto. Ahí está, ahí se ve mejor. Sí. Bueno, bien, entonces vamos a arrancar. Entonces, el tema que me toca a mí sería el entrenamiento interválico de alta intensidad, ¿sí? ¿En qué tenemos que basar esto? Obviamente lo que sería trabajos en sujetos no deportistas, nosotros siempre por lo general apuntamos al ejercicio físico asociado a la salud, ¿sí? Al bienestar, a la salud, podemos incluir el aspecto estético, por lo tanto siempre hay una relación entre ejercicio físico y salud, ¿sí? De hecho acá les dejo una frase, ¿eh? En donde uno puede decir, bueno, es una frase nueva, es una frase que la creó el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, donde dice que nosotros tenemos que ejercitar para mantenernos sanos, ¿sí? Y que si no nos ejercitamos, una persona puede terminar disminuyendo su capacidad de trabajo, obviamente, y puede terminar generando aumento en el envejecimiento, desarrollos deficientes. Uno puede decir, bueno, es una frase nueva, pero mira quién la escribió, ¿eh? No es nada nuevo, es algo bastante viejo, y de hecho la relación entre ejercicio físico y salud se ha estudiado durante mucho tiempo, ¿sí? De hecho acá tenemos un trabajo dentro de los trabajos asociados más al ejercicio con relación, en este caso a las enfermedades cardiovasculares, hecho por Morris en Inglaterra, ¿sí? Fíjense en la década del 50, que fue uno de los primeros que le dio una potencialidad sobre la importancia del ejercicio físico como elemento de prevención de distintas patologías, ¿sí? Es el más serio, digamos, para esa época donde vinculó ejercicio físico con salud. Después le siguió, ya en un poquito de años después, en la década del 70, le siguió el trabajo de Paffenberger, espero haberlo dicho bien, que también, con una gran muestra, demostró que el ejercicio físico es un aliado a la hora de la salud, cosa que antes, en ese momento, la medicina prácticamente no se tenía en cuenta. Después vino la revolución del fitness, más o menos en la década del 60, la década del 70, después en la década del 80 hubo mucho predominio del trabajo aeróbico, o sea, mucha potenciación del trabajo aeróbico, pero sobre todo el trabajo aeróbico de baja intensidad. Y después a partir de la década del 90 empezó a ser un poquito más incidente la importancia que tenía el trabajo de, digamos, el trabajo de musculación, el trabajo de fuerza en la salud. Obviamente, antes se seguía trabajando la fuerza, pero era mucho más asociado al culturismo, ¿sí? No era asociado a lo que estamos hablando ahora, que sería la relación entre el ejercicio físico y la salud. Ya a partir de la década del 90, el Colegio Americano de Medicina del Deporte empezó a sacar recomendaciones de la práctica del trabajo de fuerza con orientación en la salud, ¿sí? Y después ya a partir de la década del 2000, en las décadas que estamos ahora, ya se considera el ejercicio físico como una medicina, ¿sí? Se lo iguala. Entonces ya hay una equiparación muy, muy relacionada entre una cosa y la otra, ¿sí? Ahora, tenemos que tener algunos conceptos importantes antes de hablar del tema que sería el trabajo de alta intensidad, ¿sí? Que hoy está muy de boga, ya a partir de la década del 90, ¿sí? Uno de los principales trabajos fue el Izumo Tabata, no me sale la palabra, en el año 1994, que empezó a trabajar con intensidades altas con relación a los trabajos o a los beneficios, empezó a encontrar los beneficios en la aptitud aeróbica y trabajando con intensidades mucho más altas. Y a partir de ahí empezó a haber una gran cantidad de trabajos de investigación, pero eso fue a partir de la década del 94, el año 94, ahí para adelante. Sí, pero algunos conceptos importantes antes de meternos precisamente en el trabajo propiamente dicho de alta intensidad. Uno sería el concepto de condición física, ¿sí? Otro es el de actividad física, y otro que es el que más vamos a desarrollar, que es el ejercicio físico propiamente dicho. ¿Qué es lo que comúnmente se conoce como condición física? Bueno, es un estado fisiológico de bienestar, ¿sí? En donde te permite a vos poder generar las actividades de la vida diaria, ¿sí? O sea,
ir al supermercado, subir las escaleras, jugar, moverte, desplazarte, hacer deporte, y a su vez como elemento de protección, sobre todo las enfermedades crónicas, ¿sí? Y obviamente sirve como fundamento para el desarrollo de las actividades deportivas. Y nosotros esa condición física la podríamos dividir en dos áreas. Un área que es hacia lo deportivo, que buscaría el rendimiento físico, que no sería el tema del seminario de hoy, y hacia la salud, o sea, hacia la calidad de vida, que es el entrenamiento asociado a gente no deportiva, ¿sí? Que acá tenemos un tema interesante, porque muchas veces se suele ver lo que se hace en el deporte y se lo copia tal cual en la salud. Y eso es un problema, porque la gente que no es deportista no puede hacer la misma carga de entrenamiento físico que una persona que está en un proceso de entrenamiento deportivo, ¿no? Entonces, esto quizás es medio simple de comprender, pero es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Las cosas que hacen los deportistas es para deportistas, y a su vez, cada deporte es diferente, ¿sí? Hoy día está muy de moda el CrossFit, y muchas de las técnicas asociadas al CrossFit están derivadas del levantamiento de pesas, lo cual no significa que esté mal pasarlo al área de la salud, pero hay que tener muy en cuenta algunas consideraciones, sobre todo técnicas y de metodología de trabajo, que no pueden ser copiadas de un lado al otro sin así nomás, ¿eh? Sino que hay que tener mucha consideración en eso, y que no hay que copiar recetas del trabajo asociado al rendimiento físico hacia el rendimiento de la salud y la calidad de vida. Y de hecho tampoco en el área de salud y calidad de vida habría que tener en cuenta que son similares a aquellas personas que tienen una enfermedad metabólica, puede ser, obesidad, diabetes, con personas que no tienen enfermedades metabólicas, ¿sí? O cualquier otro tipo de enfermedad. O sea que cada nivel de entrenamiento físico, a cada condición física a la cual yo voy a abordar, siempre tiene que estar asociado a uno de los procesos importantes o principios importantes, que es el de individualidad de la carga, que vamos a hablar bastante. Bueno, ¿qué sería la actividad física? La actividad física, definida por la Organización Mundial de la Salud, es un movimiento. Es el movimiento corporal generado con gasto de energía, ¿sí? Es un término mucho más amplio, el concepto de ejercicio físico, que vamos a ver en un ratito, y acá lo que les puse es una media torta, un gráfico de tortas, perdón, que comprende los distintos porcentajes de los gastos calóricos totales que tenemos, ¿sí? Los números no son exactos, o sea, puede tener diferencia, pero el predominio sí es, ¿sí? El predominio es tal cual. Lo que más se lleva de ese gasto energético total del día es el metabolismo basado, ¿sí? Después fíjense que el 25% influye sobre la actividad física, pero actividad física como movimiento, no como ir a entrenar a un gimnasio, ¿no? No es todo eso lo que vos consumís en el ejercicio que vas al gimnasio, sino que es la acumulación de todo el trabajo que vas haciendo, ¿sí? Y después viene lo que más nos interesa a nosotros, que es el ejercicio físico propiamente dicho, que es una actividad física, obviamente, pero que tiene determinadas características. Es una actividad física que está planificada, que está estructurada y que tiene una cierta continuidad o repetición, que busca un objetivo, busca una meta, ¿sí? Que tiene una frecuencia y que lo que busca es mantener o mejorar la condición física, ¿sí? Vamos, muchas veces los planes de actividad física, un plan de actividad física puede ser lo que te recomienda un médico, y dice, bueno, vaya a caminar. Bueno, pero vaya a caminar, obviamente, si vos tenés un nivel de condición física muy bajo, te puede llegar a mejorar tu condición física, pero después lo que va a hacer es, a lo sumo, mantenértela. Para vos mejorar ese nivel de condición física a un nivel mayor, necesitas pasar de una actividad física a un ejercicio físico, ¿sí? Y para pasar a un ejercicio físico, vos lo que necesitas es uno de los conceptos principales asociados al entrenamiento, que es el concepto de carga de trabajo. ¿Qué carga? Vamos a considerarlo. Carga no es sinónimo de cantidad de kilos, ¿eh? Carga es el conjunto de estímulos que son aplicados en un determinado sujeto para realizar una sesión de trabajo físico, ¿sí? Carga es la cantidad de kilos, es la velocidad con que desplaza esos kilos, las repeticiones, las pausas, la cantidad de ejercicios que hace, los tipos de ejercicios que hace, si hace trabajo de pista, si hace cuestas, si hace trabajo con trineos, si hace trabajo con paracaídas, si hace saltos, cuántos saltos. O sea, carga no es sinónimo de kilos,
¿Sí? Kilo sería la sobrecarga. Carga es el concepto de cantidad total de estímulos a los cuales es sometido un organismo dentro del proceso, obviamente, de entrenamiento. ¿Sí? Y dentro del concepto de carga tenemos uno que es el de la magnitud. La magnitud de la carga, que es el aspecto cuantitativo. Es a lo que nosotros le ponemos números para poder cuantificar esa cantidad de estímulo que sometemos a nuestro alumno. Y esa magnitud de la carga está formada por 5 elementos, ¿sí? Que seguramente todos ustedes los conocen, los habrán escuchado alguna vez. Uno sería la frecuencia. ¿Eh? La frecuencia está relacionada con la cantidad de sesiones que el sujeto realiza. Por lo general se toma por un proceso llamado microciclo, que es más o menos 7 días. ¿Sí? O sea, diciéndolo así en forma simple, es cuántas veces el sujeto se somete a un entrenamiento por semana. ¿Sí? Después tenemos la intensidad, que acá está puesto en un color un poquito diferente con relación a la tonalidad de los otros, porque es lo que nos vamos a basar nosotros. La intensidad está relacionada principalmente con el grado de esfuerzo físico que el sujeto realiza por unidad de tiempo. ¿Sí? La tasa de producción de fuerza por unidad de tiempo. ¿Sí? Que ahora vamos a ahondarlo un poquito más. El volumen es la cantidad de trabajo total realizado. ¿Sí? ¿Cuántas series hizo? ¿Cuánto kilaje desplazó? ¿Cuántos metros corrió? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. La densidad es la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso que el sujeto mantuvo. Que es muy importante, la gente no le da mucha bolilla, digamos, no lo toma con mucha seriedad, digámoslo así, la densidad del entrenamiento. Quizás ustedes ven en el gimnasio la gente que en las pausas se pone a mandar mensajitos, pero en realidad la pausa, la duración de la pausa es fundamental, porque es el tiempo que vos le estás permitiendo al organismo reconstituirse, entre comillas, o resintetizar las fuentes energéticas, o descansar desde el punto de vista de su sistema nervioso para aplicar un nuevo estímulo a esa siguiente serie. La pausa es fundamental. Y después tenemos la duración, que es la duración total del esfuerzo físico al cual es sometido el sujeto. ¿Sí? Entonces, estos son los 5 elementos principales. Pero a nosotros nos interesa más la intensidad, ¿no? Porque el seminario es sobre alta intensidad. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar la intensidad del ejercicio físico? Bueno, tenemos varias formas. ¿Sí? Intensidad, por ejemplo, es el porcentaje de la capacidad máxima del rendimiento de un sujeto. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar, o por lo general, siempre se considera la intensidad como un porcentaje de tu máximo. Y nosotros lo podemos cuantificar de una manera objetiva, ¿eh? O de una manera subjetiva. De manera objetiva, los trabajos de fuerza los podemos cuantificar, esto seguramente lo conocen, porcentaje de una repetición máxima, que es similar a decir cuántos kilos vos le tendrías que poner a la barra para trabajar la fuerza. Si no, podemos hacerlo por porcentaje de velocidad de desplazamiento de esos kilos, ¿sí? Porque no es lo mismo que vos levantes 5 veces 10 kilos en forma lenta que levantes 5 veces los mismos kilos, pero a tu máxima velocidad. La repercusión neuromuscular en la aplicación de fuerza es totalmente diferente. ¿Sí? ¿Estamos? Y hoy día, en base principalmente a los trabajos hechos por Vadillo, investigador español, en base a la velocidad basada en el entrenamiento basado en velocidad, se utiliza mucho la implementación de acelerómetros, herramientas de instrumentación para conocer la velocidad del entrenamiento y no cuantificar solamente en base a los kilos, ¿eh? Porque los kilos no es la misma cantidad de intensidad que vos aplicás en la primera repetición, que en la última, que en la primera serie, que en la última. ¿Sí? Y bueno, y vos cuando cuantificas esto todo junto te da la potencia máxima. ¿Sí? O sea que es otra manera. Después con los trabajos aeróbicos, acá puse la bicicleta, pero cualquier trabajo aeróbico, se puede cuantificar obviamente con frecuencia cardíaca máxima, porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, porcentaje de la velocidad aeróbica máxima, ¿sí? De la VAM, porcentaje del consumo máximo de oxígeno, estos están relacionados, por general en bicicleta, de la potencia máxima, en este caso de pedales. ¿Sí? O sea que siempre hay una forma de cuantificar esa intensidad, en este caso en forma objetiva. Y si hacemos trabajo de pista, de carrera, porcentaje de la velocidad máxima en metros por segundo. ¿Sí? Un trabajo de...
Se le cortó a Juan, ¿puede ser? Sí, rectora. A ver. Sí, se cortó. Y acordate que 10 tenemos que estar cerrando. Sí, sí. Bueno. ¿Dónde, hasta dónde que se escuchó? Hasta acá, hasta donde tenés la filmina, sí. Bueno, por ahora. Bueno, perdón, no sé qué pasó. Bueno, ¿seguimos? Sí. Bueno, perdón a todos. No sé qué pasó. Bueno, les di un tiempito para ir a tomar algo. Bueno, entonces teníamos de manera subjetiva la percepción del ejercicio se considera en base a esta tabla, que es la escala de Borg, de 0 a 10 puntos. Entonces al sujeto se le pregunta, bueno, a partir del trabajo que hiciste, ¿qué valor consideraste que te esforzaste? ¿Sí? Entonces se considera zona 1 a valores entre 0 y 3, zona 2 entre 3 y 6, zona 3 entre 6 y 8, y zona 4, que es lo que más vamos a trabajar ahora, es más de zona 8. ¿Sí? Y acá lo tienen abajo relacionado con la frecuencia cardíaca máxima. Los intervalos en relación a la frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? Y acá tenemos otro test, que es el test del habla, que también son todas formas para ir cuantificando la intensidad del esfuerzo. Hay algunas maneras subjetivas, otras que son medidas más fisiológicas, y estas que son los MEDS, que son utilizados mucho en medicina, sobre todo en cardiología, pero que nosotros acá tanto no lo utilizamos en el campo, digamos. ¿Sí? De manera subjetiva, el test del habla. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de test asociados, o mejor dicho, de trabajos físicos asociados a alta intensidad. Entonces acá lo vamos a considerar como vigorosa. ¿Cuándo va a ser vigorosa esa actividad? Cuando el sujeto tenga dificultad para hablar, para establecer una conversación. ¿Sí? En un esfuerzo percibido en la escala de Bohr mayor a 5, y un consumo de oxígeno, esto se va a hacer solamente con medición directa, mayor al 60%, y una frecuencia cardíaca máxima mayor al 76-80%. ¿Sí? Más que nada para tener una forma de cuantificar el esfuerzo físico. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué sería el entrenamiento intervalico de alta intensidad? Bueno, ustedes saben que tenemos dos tipos de formas de entrenar, una forma continua y una forma fraccionada. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer principal hincapié sobre la forma fraccionada. ¿Qué es una forma fraccionada? Es un trabajo con pausas, ¿no? Por eso se llama fraccionada. Se organiza en series y en repeticiones, y se trabaja intensidades mayores que los trabajos continuos, ¿no? Y acá tenemos una diagramación más o menos similar para entenderlo. Vos tenés un periodo de trabajo, un periodo de descanso, un periodo de trabajo, un periodo de descanso, que se va a ir repitiendo
progresivamente, son las repeticiones que vos vas a hacer, y que se establecen en base a una cantidad de series de veces que vos haces estos esfuerzos, con una pausa de descanso para volver a repetir el esfuerzo, ¿sí? Una macro pausa, ¿sí? Ahora, esos métodos fraccionados, este es el mismo grafiquito de antes, se pueden dividir en interválicos e intermitentes. Y acá tenemos otro problema, porque el interválico e intermitente no es lo mismo, ¿sí? Nosotros vamos a hablar del interválico, ¿sí? ¿Qué es un método interválico? Es un método en donde el tiempo de esfuerzo, este que está acá en rojo, puede durar segundos o minutos, ¿sí? Y el tiempo de pausa, que es este que está acá, dura siempre más de un minuto, ¿sí? No existen pausas menores a un minuto en el método interválico, cosa que no pasa en el método intermitente. En los métodos intermitentes, los tiempos de trabajo siempre son menores a un minuto y las pausas son menores a un minuto, ¿sí? Por lo tanto, los trabajos que vamos a observar acá no son de modalidad intermitente, sino que son de modalidad interválica. Pero cuando uno busca en las referencias bibliográficas, muchas veces está alterado ese concepto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué sería la alta intensidad? Bueno, alta intensidad, esto sería una gráfica de trabajos de baja intensidad, media intensidad y alta intensidad en base a la clasificación de Verdugo, de entrenamiento de la resistencia, ¿sí? Nosotros vamos a hablar principalmente de alta intensidad, ¿sí? Entonces, alta intensidad principalmente de lo que se le denomina el metabolismo aláctico, trabajos de velocidad máxima con una alta utilización de fosfocreatina y muy poquita glucólisis, aunque ya a partir de los 3 segundos de trabajo empieza a ser cada vez más importante la glucólisis, una zona láctica, ¿no?, en donde la glucólisis es prioritaria, y una zona mixta intensiva, que es donde se trabaja la zona de VO2, que es donde se encuentra también el aumento de la frecuencia cardíaca máxima. O sea, hasta acá tenemos frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Entonces, esto es lo que llamaríamos, son trabajos de alta intensidad. Y siempre nosotros lo que se busca es, conseguir ese elemento que a nosotros nos interesa como parámetro para estimular un esfuerzo, y a partir de una evaluación planificar los trabajos, tanto sea para traccionar desde arriba ese umbral de movilización que nosotros queremos mejorar, o empujarlo con intensidades más bajas, ¿sí? Entonces, la mayoría de los protocolos que se utilizan en entrenamientos intervalicos de alta intensidad se utilizan en base a una prueba que es el Wingate Test, ¿sí? Es un test de bicicleta que se realiza a máxima intensidad durante 30 segundos, ¿sí? Es un test de potencia láctica. Y de ahí surgen un montón de protocolos que más o menos arrancan entre las 4 y 10 repeticiones de 30 segundos hechos al máximo, se llama All Out, con 4 minutos de recuperación. Fíjense que acá tenemos 4 minutos, ya tenemos pausas interválicas, por más que esto sea de menos de un minuto, ¿sí? Y el tiempo total es de 2 a 5 minutos, acuérdense siempre que sea sin pausas. Si le sumamos la pausa nos vamos a por lo menos 45 minutos de sesión. Entonces acá tenemos varios trabajos, bien, todos los trabajos más o menos dan lo mismo. O sea, acá tenemos un trabajo de Burgomaster, presentado en el 2018, donde tomó durante 6 semanas entrenamientos con 2 protocolos, con un N de 10, 5 varones, 5 mujeres en los 2 protocolos, gente activa pero no entrenada, hicieron un protocolo, hizo 4 a 6 repeticiones de 30 segundos con 4 minutos de pausa, dándole más o menos 10 minutos de trabajo semanal, y el otro protocolo tomó lo mismo, sujetos diferentes, ¿no? Pero 5 y 5, de 4 a 60 minutos de trabajo al 65%, o sea, con trabajos de menor intensidad, pero 5 veces por semana, o sea, dándole un total de 4,5 horas semanales. Y lo que encontraron es que aumentaba mucho la oxidación de los ácidos grasos, tanto sea en los trabajos SIT, que serían estos, como en los trabajos de larga duración. Entonces uno puede decir, mirando esta gráfica, ah, pero el trabajo de larga duración consumió más grasa, o sea que es mejor. Sí, pero este fue 10 minutos en la semana y este fue 4,5 horas por semana. O sea que es mucho más beneficioso el trabajo de esta modalidad que el trabajo de esta modalidad, ¿sí? Como acá también se observa que hubo una menor cantidad de utilización de hidrato de carbono con relación a esto. El PCG1-alfa, que es un potenciador de la biogénesis mitocondrial, que es una de las principales adaptaciones que se busca para mejorar el consumo de oxígeno, fíjense cómo aumentó mucho con relación al trabajo de resistencia a larga duración en los trabajos de alta intensidad. Y lo mismo con la actividad de la citrato sintetasa, o sea que es una de las principales enzimas que se encargan de potenciar el ciclo de Krebs. O sea que lo bueno es que con menos volumen de trabajo vos obtuviste los mismos beneficios, pero el problema es que es muy exigente. Cualquiera que haya hecho un test de Wingate sabe que pedalear 30 segundos al máximo no es nada lindo.
Después tenemos otro trabajo hecho por Judy, colaboradores, 7 sujetos también, gente sedentaria, saludable, con consumo de oxígeno bajo, 6 sesiones, y acá hicieron, bueno, para no trabajar con tanta intensidad, bajémosle la intensidad. Entonces trabajaron al 90% de la frecuencia cardíaca, 10 de 1 por 1, dándole 20 minutos de trabajo. Y también hicieron biopsia para calcular la actividad enzimática, y también encontraron esa diferencia, encontraron 35% de diferencia en la creatina sintasa, un aumento de 35% en las COX, o sea, en la citrato oxigenasa, enzimas claves de la cadena de electrones, la PCG1 alfa también, y un aumento importante de 260% en el GLUT4, que es uno de los elementos principales para favorecer el ingreso de hidratos de carbono al cuerpo, a la célula muscular. Otro trabajo parecido de Little, ¿sí? 8 a 12 repeticiones, 7 sujetos. Acá hicieron 60 por 75 y también encontraron aumento de citrato sintasa, aumento de citocromo oxidasa, o sea, todos factores propios del beneficio del trabajo aeróbico, pero lo bueno era que era con menos tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces, el entrenamiento intervalico de alta intensidad aumenta la capacidad oxidativa con bajo volumen de trabajo, ¿sí? Lo cual es una cosa buena a partir de la causa principal que la gente te dice que no tiene tiempo para hacer ejercicio. Bueno, mira, con 15 minutitos, 6 sesiones de 15 minutitos, en 2 semanas ya aumentas mucho tu capacidad oxidativa a nivel muscular. Otro trabajo de Shibala, bueno, no los quiero aburrir, pero son bastante parecidos, ¿eh? 30 segundos, 4 a 6 repeticiones, de 4 a 5 minutos de recuperación, dándole quedan, 10 minutos de trabajo. Quedan 5 minutos, Perfecto, llegó bárbaro. Quedando 10 minutos, fíjense, 40-60 minutos de pedaleo al 65%, 4,5 horas por semana, estamos hablando por semana, también aumenta la citrato sintetasa, aumenta el consumo de oxígeno, entonces fíjense cómo también aumenta el GLUT, el GLUT4 estamos hablando, ¿no? Aumenta la biogénesis mitocondrial, aumenta las enzimas citocromas, los citocromos, por lo tanto, ese tipo de trabajo es beneficioso. Entonces, uno se fija y bueno, tenés muchos papers que te dicen lo mismo, ¿estamos? Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta algo, hay que tener mucho cuidado, hay que tener ojito, ¿por qué? Porque estamos hablando de sujetos sedentarios y de un periodo de 2 semanas, esa es la mayoría de los trabajos de investigación hablan sobre esas características, ¿sí? Sujetos sedentarios y en periodo de 2 semanas, no se sabe qué pasa después, no se siguió el trabajo de investigación. Entonces, si bien nos dan una buena pauta a la hora de decir, bueno, mirá, este tipo de metodología de trabajo funciona, como les dije al principio de la charla, hay que tener mucho cuidado y hay que, sobre todo, basarnos en lo que se denomina el principio de individualidad de la carga, ¿sí? Porque hay tantas modalidades de sesiones de trabajo como sujetos hay en el planeta, ¿sí? Por lo tanto, una buena individualización de la carga y sobre todo un control bueno de las cargas de trabajo va a generar que consigas el objetivo de tu alumno, obviamente sin generar algún tipo de trastorno, ¿sí? ¿Estamos? Y lo que yo llamo el podio de la prescripción es siempre, en primer lugar, nunca dejarte llevar por una mala técnica de ejecución, ¿sí? La técnica de ejecución siempre tiene que estar impecable, ¿sí? Porque va a disminuir las posibilidades de sufrir lesiones, la posibilidad de tener lesiones por sobrecarga, y obviamente la aplicación de fuerza va a ser mucho mejor. Las variables de programación van a tener que ver con el tipo de microciclos, que por lo general van a ser graduales, introductorios, o sea, de baja cantidad de volumen, progresivos, y la magnitud de la carga, que es lo que estamos hablando, ¿sí? La relación entre la intensidad y el volumen. Y la modalidad del ejercicio físico, ¿sí? Bicicleta, trote, o trabajos de musculación. Y con las variables de control, que es el elemento quizás más importante en este caso, es controlar la carga interna en base a la frecuencia cardíaca, en base a la escala de Bohr, en base a la capacidad de prescripción en cuanto a la recuperación del sujeto, o formularios de wellness, y la carga externa asociada a la cantidad de kilos que desplazó, la cantidad de metros que recorrió, el volumen total de trabajo que realizó el sujeto, ¿sí? Y yo soy más medio pecado a la antigua, a mí me gustan más los programas antes de empezar a hacer trabajo de más intensidad, someter al sujeto a una adaptación previa, y en base a los trabajos de Sintel, acá les presento dos programas, uno preventivo mínimo y un preventivo óptimo, en donde pasás de 5 pasadas de 12 minutos a 2 de 30, pero fíjense que a una intensidad más baja. O sea que no arrancar de golpe
con el trabajo de alta intensidad, sino pasar por un programa preventivo mínimo con estas características, para varones con un consumo menor a 40 y mujeres menor a 32, y después progresivamente pasar al preventivo óptimo y recién ahí sí pasar a un trabajo interválico de alta intensidad. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, muchas gracias por la atención, perdón por el corte, y bueno, nada, acá les dejo mi contacto, en caso que a alguno le interese el tema, o si le interesan los trabajos que presenté, les puedo mandar los papers, que más, de todas maneras, se pueden bajar tranquilamente, pero bueno, les queda a disposición el mail, en caso que quieran contactarse. Muchas gracias a todos. Y perdón, gracias, de nuevo por la interrupción, cosas de la pandemia. Bueno, muchas gracias, Juan, y gracias a todos. Le paso ahora la palabra a Mario Ixbalangue, de la Universidad de Morelos, del Estado de Morelos. Buenos días, gracias, Mercedes. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Bueno, el día de hoy, en representación de la Universidad Autónoma de Morelos, pues reciban un cordial saludo de la licenciada Gigliola Pérez Jiménez, que es nuestra directora, que justamente nos está apoyando y respaldando en estas actividades. Pues bueno, voy a presentar al maestro Francesco Arriola Zubieta, que es nuestro siguiente ponente del día de hoy. Licenciado en Educación Física por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Maestría en Educación con especialidad en Docencia Superior por la Universidad UNINTER. Diplomado de Tutores para Docentes y Técnicos Docentes de Nuevo Ingreso por la Universidad Pedagógica Nacional. Diplomado en Psicología del Deporte, Diplomado en Nutrición Básica, Diplomado en Recreación, Diploma y certificación, como Entrenador Nacional de Gimnasia Artística Femenil Nivel 1 por CONADE. Actualmente es delegado adjunto de la Región 6 de México de la Federación Internacional de Educación Física, FIEP. Es asesor técnico pedagógico de educación física en nivel primaria para el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Docente de la Licenciatura en Educación Física del Instituto de Ciencias de la Educación, de la UAM, impartiendo las unidades curriculares de Educación Psicomotriz, Deporte Adaptado y Administración de la Educación Física. Además de ser tallerista y conferencista a nivel nacional. El día de hoy, pues sin más preámbulos, quisiera presentar no solamente a un colega, a un compañero, sino también un buen amigo, compañero de generación, al cual respeto y admiro mucho, y nos presenta el tema de educación física de excelencia para el siglo XXI. Adelante, maestro Francesco, los micrófonos son de usted. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a solicitar el apoyo también para que me digan si está si aparece la presentación. ¿Estamos bien? ¿Se aparece? Nada más, si nos puedes ayudar a la presentación completa, maestro. Va. ¿Ahí quedó? Ahí está, listo. Adelante. Perfecto. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer al comité organizador por esta invitación, agradecer a mi universidad, a mi alma mater, por elegirme para representarlos, es una gran responsabilidad. También quiero aclarar que lo que pienso compartirles es a partir de experiencias docentes, como docente, experiencia como tutor, experiencia como asesor técnico pedagógico, y experiencias como docente a nivel universitario, las cuales las he reunido a partir de pláticas, de charlas formales e informales. También la he obtenido a partir de los consejos técnicos escolares que se llevan a cabo aquí en México, una vez al mes, ya con 4 o 5 años de experiencia. Y pues bueno, el tema es educación física de excelencia para el siglo XXI, un tema un poco complejo, incluso en cuanto al término de excelencia, un término tal vez un tanto subjetivo. Bien, los propósitos de esta charla, de este compartir, sería tratar de comprender o asimilar en dónde se encuentra actualmente la educación física, una retrospectiva crítica, generar una reflexión con respecto a los nuevos paradigmas de la educación física, que esto implicaría romper los paradigmas anteriores y también generar una reflexión sobre cómo debe ser o cuál está siendo la formación de futuros educadores
físicos. Quisiera iniciar con unas palabras del doctor Víctor Arulfes Giraldes, de Cataluña, que nos habla de lo que para él es la educación física, ¿no? Él nos dice que la educación física es un arma capaz de unir lo que alguien rompe, capaz de despertar una mente distraída, capaz de impactar en la salud de quien lo practica, o simplemente, y no por eso menos importante, hacer sonreír a alguien triste. Creo que esto reúne mucho de lo que es la educación física para muchos de nosotros como formación básica. Sé que muchos se inclinan a otros ámbitos, ya sea el de salud, ya sea el fitness, ya sea la recreación, etcétera, pero hay una formación base, en este caso la educación física, y no podríamos negar que estas palabras reúnen lo que es la educación física. No olvidar que la educación física es movimiento, es risas, es emociones, es habilidades y destrezas, es trabajo en equipo, es impacto en la salud, ¿no? Con todo esto mencionado al respecto de lo que es la educación física, surge una pregunta, ¿no? En este momento histórico. ¿Qué está pasando con ella, ¿no? ¿Por qué no estamos explotando esta situación? Y aparece en estas reformas en nuestro gobierno un cambio. Antes hablaba de educación física de calidad y en el nuevo gobierno se habla de educación física de excelencia o educación de excelencia. ¿Qué podemos entender por excelencia? Sería muy complejo entrar en todas las aristas de este término. Pero podemos destacar algunas cosas. Excelencia educativa entendida como la cualidad o excelencia, perdón, como la cualidad o logro de alguien que llega casi a la perfección, ¿no? Y a veces decimos que la perfección es una utopía, pero sí podemos de alguna manera intentar llegar a ella. Son características sobresalientes de un individuo, eso lo hace excelente. En este caso, características sobresalientes del educador físico, de la educación física como un servicio que se da o se otorga para los alumnos. Se dice en el ámbito empresarial que en la excelencia el cliente es lo más importante, y podríamos traspolarlo en nuestro ámbito educativo y decir que el alumno es lo más importante. Podrá no siempre tener la razón, pero es lo más importante y es nuestro punto de partida, ¿no? Todo tiene que girar alrededor de lo que el alumno requiere, de sus requerimientos, de sus necesidades, de sus intereses, de sus deseos. Debemos buscar satisfacer a este cliente, en este caso a este alumno, ¿no? Nos dice también que la excelencia, pues, es llevar la pasión al aula, ¿no? No podemos hablar de una excelencia educativa o de una excelencia profesional, llámese la que se llame, si no hay una convicción, si no hay una vocación de la misma. Es algo que voy a retomar más adelante, que considero implica un pequeño desfase entre algunos y otros profesionales, ¿no? Esta vocación, esta falta de vocación o esta falta de convicción de lo que se está haciendo. Se habla, cuando se habla de vocación, se dice incluso que serías capaz de hacer algo sin cobrar, ¿no? Entonces se habla que ahí hay una verdadera vocación. Entonces llevar esta pasión al aula, ¿no? No dejar de lado lo más importante. Como comentaba, entonces tendríamos que preguntarnos por qué no se está aprovechando, no se está gestionando o no se está explotando todo este potencial de la educación física. ¿Qué ha estado sucediendo? ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué nos ha estado limitando para poder aprovechar todo esto que acaba de mencionar, ¿no? Estas grandes virtudes, estos beneficios que nos presenta la educación física. Y bueno, ahí quedaría la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se está aprovechando? ¿No lo está aprovechando quién? ¿No lo están aprovechando las autoridades que dictan un currículum? ¿No lo está aprovechando los docentes directamente? ¿No estamos brindando, no estamos otorgando estas herramientas, estos conocimientos a los alumnos, a los futuros ciudadanos? ¿No lo están aprovechando los niños? En fin, podemos buscar varias aristas y determinar de manera personal por qué no se está aprovechando, por qué no se está gestionando, ¿no? Pero a partir de esto y de este momento histórico, creo que entonces, si no se había aprovechado al 100%, si no se había gestionado, si no se había explotado, creo que estamos en un momento ideal, en un momento histórico, y que creo que se presenta como una gran oportunidad para nuestra área. Y me atrevo a decir sobre muchas otras,
¿Por qué? Pues por lo que mencionaba en un principio, ¿no? Por lo que implica la educación física, por el impacto que puede tener en tantos ámbitos, ¿no? En el psicológico, en el social, en el estético, en el personal, en el anímico. Entonces, desafortunadamente, en los sistemas educativos siempre se ve educación física como el final, ¿no? Los que diseñan estos currículum son los políticos y desafortunadamente muchas veces estos políticos no tienen como un gusto muy claro sobre la actividad física, la educación física, ¿no? Por alguna mala experiencia regularmente. En las mismas escuelas sucede constantemente, ¿no? Si necesitamos, hablamos de carga horaria y necesitamos quitar horas a alguien para cumplir los propósitos de otras asignaturas, a quien se le quita es a la educación física, ¿no? Entonces, se sabe mucho en letra los beneficios, el impacto, etcétera, pero a la hora de la práctica algo pasa. O los educadores físicos o la educación física como tal no se ha hecho indispensable, no ha logrado empoderarse, o simple y sencillamente los autores, los directivos, las autoridades no comprenden o no terminan de asimilar esta importancia. No hay que olvidar, y eso es una situación importante, y creo que es una cuestión a nivel mundial, que la educación física, voy a aclarar esta parte, antes hablaba de que la escuela era tal vez el único espacio para que hubiera un movimiento libre, organizado e intencionado por parte de los alumnos. Ahora yo me atrevo a decir que ya no es la escuela siquiera, ahora nada más es el espacio de educación física. ¿Y por qué lo digo? Porque en muchas escuelas se ha empezado a restringir el movimiento, ¿no? Que los niños no corran en el recreo, que los niños tengan sus zonas específicas para estar, que tengan cuidado, que no jueguen con ciertos materiales a la hora del recreo, etcétera. O sea, hay una constante limitación a movernos y también pasa en casa. No, niño no corras, niño no saltes, niño no te muevas, deja eso, no lo agarres. Y de repente digo yo, pues vamos en contra de la naturaleza de un niño. Y a mí me preocupa, y siempre lo externo con mis alumnos, la preocupación de decir, veo un niño de 6 años sentado inmóvil, a mí me preocupa, porque está yendo en contra de su desarrollo motor, está yendo en contra de la naturaleza motriz de nosotros. O sea, ese niño me preocupa. En cambio, ver un niño que corre, que salta, que se cae, que rompe algo, que le grita, es un niño sano, es un niño que está desarrollando su corporeidad. Perdón, ahí hay un problema con el sonido, Mario. ¿Todo está bien? Ah, ok, perfecto. Continuamos. Entonces, vaya, la educación física se ha convertido en el único espacio. O sea, ya de repente el niño ni en la escuela, ni las 4, 5, 6 horas que pasan en la escuela son para moverse libremente, sino solamente el espacio de 50 minutos 2 veces por semana. Y pensemos ahora no puedo hablar de la pospandemia, o hay quienes hablan del antes y después. Estamos durante la pandemia, esto no ha terminado, y a lo mejor con las nuevas nuevos protocolos, pues la educación física, ese espacio, va a ser el único donde el niño va a poderse mover en caso de regresar a la cuestión presencial. Y obviamente en la cuestión a distancia, pues los niños buscan un espacio para moverse en sus casas, pero sabemos que es un espacio no adecuado, ¿no? Y que se tienen que buscar varios factores para que sea adecuado. Pero regresando a la escuela, es el único espacio que va a tener el niño. ¿Y quién sabe por cuánto tiempo? Entonces, imagínense limitar a un individuo que en su naturaleza está a moverse. Entonces, vamos a tener ahí bastante trabajo en el desarrollo de la cuestión del espacio, por ejemplo, ¿no? La noción espacio-tiempo, esta cuestión de que los niños tendrán que respetar un espacio, una doble distancia, en este caso una doble sana distancia, pues para respetar los códigos y los nuevos protocolos de salud, ¿no? Habrá que hacer mucha conciencia sobre esta parte porque, bueno, hay que apegarnos a lo que está sucediendo, es una realidad, aunque existan sectores que lo nieguen, pero bueno, aprovechemos, la educación física va a ser el único espacio para un niño de moverse y hay que enriquecerla, hay que hacerla amena, hay que hacerla divertida y que sea significativa para los niños. Esta parte se me ha complicado en otras conferencias porque hay compañeros que me han dicho que no debería yo criticar a la educación física como tal.
Sin embargo, creo que no es un criticar. Al final del día es una experiencia y he estado cerca de esto y sé de lo que hablo. Y más bien es una crítica retrospectiva y es un que he observado para crecer. Puede que existan más problemas o menos problemas. Y quiero aclarar, no es todos los educadores físicos. Eso es un hecho. Sin embargo, sí es una situación que existe. El primero, diversas concepciones de la educación física. Es verdad que hemos pasado por varias reformas. Es verdad que existen varios conceptos que engloban a veces la educación física. Ya lo mencionaba el compañero anterior. A veces confundimos condición física, ejercicio físico, actividad física, incluso podemos meter deporte también. Entonces, y creemos que todo eso es un mismo y no es así. En ese sentido, eso nos ha afectado porque cada maestro, al tener una concepción, trabaja de una forma o de otra. No respondemos al contexto escolar. Es un hecho que todos los contextos son distintos y no estamos respondiendo a eso. Es decir, por dar un ejemplo general, a lo mejor estoy en una zona donde se desarrolla mucho una actividad deportiva como el canotaje o el béisbol, y yo por mi concepción o por mi perfil desarrollo o trato de involucrar más a los niños en una actividad tal vez de básquetbol, ¿no? No quiero decir que con eso que sea malo o bueno, definitivamente no, pero tengo que responder un contexto, y si tengo alumnos que tienen un gusto, y hablábamos de esto, de cumplir y de cubrir los gustos, requerimientos, deseos e intereses, si hay un gusto por una cuestión deportiva, pues tengo que acercarme a ella sin dejar de lado a otras, ¿no? Dificultad para planear. Yo como asesor técnico pedagógico he observado a mis compañeros, desafortunadamente hay mucho problema para planear. Ahora, no sé si la dificultad se da en la complejidad para desarrollar una sesión o una unidad didáctica como es ahora en la reforma actual en México, o es en la no querer planear, en la dejarlo, ahí se va, en conseguir una planeación de otra persona y la presento y ya, y de esa manera digo, bueno, ya cumplí. Sí, ya cumpliste, pero no hay una congruencia entre tu documento de plan y de planeación y lo que llevas a cabo en el patio. Falta de una evaluación formal y objetiva. Ese es un gran problema que yo he observado. Se les dificulta mucho la cuestión del control, del llevar un control, un orden, un valorar el desempeño de los niños. Y se ha vuelto en una evaluación informal, ¿no? Si llega un adulto con el maestro de educación física a preguntarle por qué cierta calificación, a veces lo único que tenemos es una retórica, ¿no? Es que su niño explico, pero no tengo ningún documento que me avale que yo tengo un orden y un control donde llevo el avance del niño. Y ese es un gran problema porque nos perdemos credibilidad. Y otra cosa, al único que le van a conflictuar si su calificación es correcta o no es la de educación física, ¿no? Yo no veo que el papá vaya y le diga al maestro de matemáticas, oiga, la calificación está mal porque sé más de matemáticas. No es así. Con educación física, todo mundo cree saber más que nosotros, ¿no? O de manera regular. Poca o nula variedad de estrategias didácticas. Yo sé y entiendo que hay estilos de enseñanza y me quedan claros. Sin embargo, no nos deberíamos de casar con una o dos estrategias. Y yo lo observo semana tras semana. Veo a compañeros pasar un mes, dos meses, tres meses utilizando dos o tres estrategias. Y dejamos de lado la importancia de la variabilidad y de la variedad de estrategias didácticas y que, vuelvo a lo mismo, van a respetar y van a responder a las necesidades de los alumnos. Ante esto, creo que hay una encrucijada, ¿no? Es decir, hay como dos grandes caminos donde tenemos que también tener claro hacia dónde vamos. La educación física, por un lado, podemos entenderla como la educación física escolar, en un solo ámbito que es el escolar, o del otro lado, que es la educación física para la vida, ¿sí? Y en familia, y buscando un desarrollo de hábitos sanos, es decir, en conjunto buscar una cultura física. Yo estoy más del lado, sin dejar una menos que otra, que debemos hablar de una educación física para la vida, dentro y fuera de la escuela. Entonces, existe esta encrucijada, ya que algunos nada más lo consideran como dentro de la escuela. Es educación física escolar, y fuera de ella es un instructor, es un maestro de baile, es un entrenador, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que no, creo que también se tiene la opción de ser educadores físicos para la vida, ¿no? Es decir, encontramos lugares o pocos espacios, muy pocos, para hacer una actividad física al aire libre y no encontramos a alguien que nos pueda orientar para realizar una actividad.
¿no? Que nos dé alguna tip o algunas generalidades para calentar, para preparar el cuerpo, para llegar a una elevación de temperatura, una activación neuromuscular, hacer cierto ejercicio, lo comentaba el compañero, qué frecuencia, qué densidad, qué volumen, qué duración, y al final poder estirar, ¿no? No existe. Entonces, yo considero que tenemos que hacer a la educación física indispensable en la escuela y fuera de ella. Es decir, como parte de una cultura física que implica un hábito, una pertenencia, una identidad, y que pueda pasar de generación a generación. Es decir, mi abuelo hace ejercicio, mis papás hacen ejercicio, yo hago ejercicio. ¿Y por qué lo hago? Porque conozco los beneficios. Entonces, no dejar encasillada la educación física en un ámbito escolar. Tiene un impacto mayor fuera de ella. Otra pregunta que nos deberíamos hacer, ¿nuestra educación física es anticuada? Una educación física que sus bases se sentaron a finales del siglo XIX, que se desarrolló con diferentes vertientes en el siglo XX, pero que ahora en el siglo XXI no estamos respondiendo a los nuevos alumnos, a los nativos digitales, no estamos respondiendo a muchas cosas. ¿Qué he escuchado yo en el caso de la educación física o qué he observado? Maestros que solo trabajo en mi patio. Es un paradigma que tengo de solo trabajar en mi patio. Entiendo que hay escuelas que tienen más o menos infraestructura, pero de repente es un paradigma, ¿no? Salte del patio y utiliza otro mobiliario, utiliza otros espacios y desarrolla ahí tu educación física. No estamos encasillados en un patio. Conozco escuelas que tienen gradas. Me queda claro que hay ciertos riesgos, pero si lo llevas a cabo con orden y control, no va a pasar ningún riesgo. Puedes utilizar las gradas, puedes usar las porterías, puedes hacer muchas cosas y romper ese paradigma. Y no, la gente sigue trabajando en un rectángulo o en un cuadrado de tanto por tanto. Anticuada porque yo solo evalúo lo motriz. Sí, bien es cierto que buscamos el desarrollo de la competencia motriz, pero no solo estamos evaluando lo motriz, porque tiene un impacto en diferentes ámbitos. Tenemos que ver lo anímico, tenemos que ver la forma en que hacen la actividad, cómo cooperan, cómo trabajan en equipo. Recordemos, es trabajar todos con todos, ¿no? Y realizar todo juntos. Ejemplos como, es que los niños más pequeños no pueden hacer fuerza. Mentira, un niño puede hacer fuerza, puede trabajar. Hay que romper esos paradigmas. Claro que hay que enseñar las técnicas adecuadas, la forma adecuada de hacer un abdominal, la forma adecuada de hacer una sentadilla. Los alumnos grandes solo quieren realizar deporte o deben realizar deporte. No es verdad, tenemos que seguir desarrollando el esquema corporal, los factores psicomotrices, etc. Entonces hablamos de esta cuestión anticuada, ¿no? Solo trabajo con materiales específicos o convencionales. No, también, digo, hay muchas herramientas y muchas alternativas a la hora de utilizar otro tipo de materiales, ¿no? La forma en que trabajan las sesiones, usando lo que se conoce como lanzaderas o filas o columnas, ¿no? Eso también es muy anticuado. Hoy en día se busca el mayor aprovechamiento de lo que es el TCM, que es el tiempo compromiso motor. Haciendo filas, haciendo columnas, un niño en movimiento, en realidad en 50 minutos, llega a tener 15, 20 minutos, a lo mucho, de 50. Entonces tenemos que buscar alternativas donde todos los niños estén en movimiento el mayor tiempo posible de nuestra sesión. Entonces, varias situaciones de una educación física anticuada. Entonces, tenemos que renovarnos, tenemos que actualizarnos y aprovechar este momento histórico. Muchos dicen regresar a la normalidad. En ese caso yo diría, no, yo no quisiera que regresáramos a esa normalidad, ¿no? Esa normalidad no ha sido tan positiva. Yo creo que es un punto de partida para hacer algo distinto y mejorar y renovar la educación física. Es momento de empoderar a la profesión de educación física en y para la vida. Insisto, vamos a convertirnos en un agente transformador social. Tenemos que meter esta semilla a estas nuevas generaciones que comprendan la importancia de la educación física. De acuerdo a este autor, Ken Robinson, él manifiesta tres objetivos de la educación física en el siglo XXI, que me parecen muy interesantes, y habla, por ejemplo, del objetivo económico, ¿no? ¿Cómo el objetivo económico? Bueno, pues el impactar en un buen estado de salud a través de la educación física, de los hábitos de educación física y en la preservación de la misma. Incluso hay profesiones o profesionistas que nos consideran al educador físico como un médico preventivo. Si desarrollamos ciertos hábitos, vamos a evitar en cierta medida muchas veces.
¿Y qué impacto económico puede tener eso en un país, en una comunidad, en una escuela, en un centro de salud de una comunidad X? Entonces, bueno, creo que es un objetivo económico muy importante a tomar en cuenta. Podemos incluso verlo como una inversión para nosotros, una inversión de nuestra propia salud, ¿no? ¿Cuánto puedo gastarme yo en estar buscando medicinas y tratamientos y esto por no haber realizado, por no haber puesto en práctica, por no haber tomado en cuenta la importancia de la actividad física? El objetivo cultural, desarrollar una conciencia social y participativa en lo que respecta a una cultura de movimiento intencionado. ¿Sí me explico? O sea, este objetivo cultural, que las personas generen esta identidad, esta pertenencia, esta multioferta de talentos, de qué soy capaz, qué talento puedo desarrollar, que la educación física me dé ese abanico de opciones. No nada más que me dé una actividad como fútbol o solo cantos, sino que me ofrezca toda la posibilidad de opciones. Pasamos 12 años con educación física y hay gente que acaba 12 años de educación física y dice, ¿y qué te gusta hacer? Nada. O no me gusta, siempre jugué fútbol o siempre canté. Entonces vuelvo a recuperar lo que decía anteriormente, en esta falta de variabilidad, ¿no? Entonces hay tantas cosas que estamos dejando en el tintero como estrategias didácticas que no estamos utilizando. Y tenemos que generar esta cultura, esta tradición, que se vuelva una tradición, que se vuelva un hábito. Y obviamente aterrizarlo en una cultura física. 5 minutos, okay. Profesor. Ok, objetivo personal, convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. No se trata de competir con otros, se trata de competir con uno mismo. Es desarrollar un ser criterial, es decir, tener la capacidad de criterio hacia mí mismo. ¿A quién voy a vencer? A mí mismo. Y esto también viene de parte del educador físico. Quitemos la idea de que compite A contra B. No. A compite, o Francesco compite contra Francesco, Mario compite contra Mario, en el sentido de que va mejor que ha logrado. Y si logra menos que otro, no es que sea menos capaz. No importa. Él puede tener un avance mínimo, y mientras que la persona que sacó un mejor desempeño puede no avanzar y entonces quedó estancado. Entonces, ¿quién avanzó más? Entonces, tenemos que tener esa capacidad de criterio. Me voy a ir un poquito más rápido. Ahora, ¿qué sucede con la cuestión de la formación de docentes? Al menos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el ICE, hemos estado trabajando de un año para acá, un poco más, en este nuevo cambio, ¿no? Un cambio, por ejemplo, tan sencillo pero significativo como es el cambio de nombre de una materia, ¿no? Hablábamos de que dábamos fútbol, hablábamos de que dábamos básquetbol, y decíamos, espérame, no somos deportivos. Entonces, ha estado en la mesa el hecho de decir, ok, entonces hablemos de fútbol base, hablemos de básquetbol base, o quitemos tal vez biomecánica, a lo mejor no es el nombre adecuado, biomecánica será otro nombre. Y bueno, se han estado dando ahí varias cosas, ¿eh? Se está dando un cambio, una evolución. Y sobre todo lo que queremos aterrizar con los futuros maestros de educación física en la universidad es el deber ser, generar esta noción del deber ser. No basta con ser, no basta con aparentar. Tenemos que tener claro el deber ser, lo que me implica, la deontología, mi obligación ética y moral como profesor de educación física. ¿Cómo llegar a la excelencia en educación física? Doctor Manuel Bisuete Carrizosa propone varias cosas. 1, educador físico debe ser un educador. Es decir, que eduque en realidad, que el niño después de su clase de educación física pueda llegar a su casa y le pregunten ¿qué aprendiste? Y no conteste, jugué, corrí, salté, canté. No, que sea capaz de decir, hoy conocí la capacidad física de la velocidad y hay diferentes tipos de velocidades. O hoy desarrollamos el valor de la empatía, de la solidaridad. O hoy desarrollé la noción de lateralidad. O hoy conocí más mis emociones. Vaya, que realmente hay un concepto claro de lo que se educa. En ese sentido, aunque suene redundante, el educador físico debe ser un educador. Las nuevas tecnologías, no hay que dejarlas de lado. Muchos están señalándolas, satanizándolas, y no debe ser así. Las nuevas tecnologías nos pueden ayudar. De hecho, las nuevas tecnologías han recuperado las ganas de jugar de los niños. Unas ganas que no se tenían antes. De repente tenemos niños en clase de educación física que no quieren jugar. Y si es para preguntarse, ¿cómo es posible que no quiera jugar? ¿Qué está pasando? ¿Qué le estoy ofreciendo? ¿Qué está sucediendo? Recuperémoslo, utilicémoslo, los medios, los juegos, etcétera. La gamificación, no me va a dar tiempo de explicarla, pero es una buena estrategia, la gamificación.
Recordar que debemos de planear en torno a las necesidades, intereses y deseos de los alumnos, ya lo comenté. El educador físico debe establecer puentes entre el movimiento y la salud. Ahora, en esta nueva reforma, va a haber una campaña de vida saludable o materia, todavía no está muy claro, y eso obviamente es resultante de la cuestión pandémica que hemos vivido. Y tenemos ahí un campo de trabajo muy importante para el educador físico. No desdeñar estrategias como la yoga infantil, el karate, el parkour, elementos que no se han trabajado y que no tengo que ser experto en el tema para hacerlo. Tengo una base de educación física que me da la oportunidad de poder comprender los fundamentos básicos de iniciación y utilizarlos como una estrategia. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Creo que todavía quedarán muchos huecos y tal vez no sé si con eso sea suficiente para llegar a una excelencia, pero al menos sí poder mover mentes y comprender la importancia que tenemos y también dar gracias a la vida porque somos educadores físicos y todo lo que podemos brindar. Muchas gracias, maestro Francesco. De verdad que nos deja ahí muchas situaciones para la reflexión. Ahora quisiera dar paso a la presentación de la tercera ponencia por parte de la Universidad Manuela Beltrán de Colombia. Muchas gracias, maestro Francesco. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Claudia Romero, soy directora nacional de internacionalización de la Universidad Manuela Beltrán. Reciban todos ustedes un saludo muy especial. Para nosotros como institución de educación superior con más de 45 años de vida, es muy grato poder conformar redes de trabajo colaborativo en el ámbito internacional y por supuesto aportar a la construcción de conocimiento en un área de tanta relevancia como esta, de crecimiento y de desarrollo como es la actividad física y el deporte. Por lo tanto, esperamos que esta sea una oportunidad para iniciar la consolidación de nuevas alianzas estratégicas que redunden en el beneficio común de todos los que aquí estamos participando. A continuación, le damos la bienvenida a nuestro ponente. Es el doctor Ricardo Leonardo Perea Rodríguez. El doctor Perea es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, director técnico de fútbol licencia A de la Federación Alemana de Fútbol, especialista en la enseñanza de fútbol de la Universidad de Leipzig en Alemania, magíster en ciencias de la actividad física y el deporte de la Universidad del País Vasco, España, y doctor en ciencias de la actividad física y el deporte de la misma Universidad Española. Actualmente se desempeña como docente investigador del programa de ciencias del deporte de la Universidad Manuela Beltrán y a continuación nos compartirá la siguiente conferencia. Ciencias aplicadas y su papel en el monitoreo del rendimiento deportivo. Adelante, doctor Perea. Ya me pueden ver. Buenas tardes a todos, buenos días en algunos espacios. Un saludo para todos los asistentes a este importante evento. Quiero iniciar agradeciendo por la invitación a los organizadores de este importante seminario internacional, que es realmente el camino para seguir construyendo y avanzando en este entorno de la actividad física y del deporte. Asimismo, quiero agradecer a la Universidad Manuela Beltrán por permitirme representarlos y a las directivas del Programa de Ciencias del Deporte del Cual hago parte. Vamos a ir directamente a la presentación. Sabemos que los tiempos son medidos, entonces me voy a permitir compartirla. Y les voy a solicitar que me digan si ya se puede ver. Sí, señor, profe. Muchas gracias. Como lo dije anterior, vuelvo y hago mi presentación y esto tiene una razón de ser. Soy doctor en ciencias de la actividad física y del deporte, magíster en ciencias de la actividad física, entrenador de la Federación Alemana de Fútbol y licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente llevo bastante tiempo en el ámbito universitario, más de 10 años, docente de la Universidad Manuela Beltrán, investigador deportivo y entrenador de fútbol. Realmente he acompañado diferentes programas deportivos en entidades estatales en Colombia, como el Instituto de Recreación y Deporte IDRD, y como se denominaba anteriormente, Coldeportes Nacional. A partir de esto, lo que yo hoy vengo a presentarles, a compartirles, son algunas experiencias de trabajo en la formación de deportistas de élite.
vamos a iniciar revisando de forma global cómo es el modelo del monitoreo del deportista que se viene desarrollando actualmente en Colombia en la preparación de deportistas que hacen parte de su ciclo olímpico, centrándonos específicamente en el desarrollo de dos herramientas que son los cuestionarios de bienestar y los cuestionarios de percepción subjetiva del esfuerzo. Uno de los panelistas anteriores ya nos habló, nos dio un pequeño bosquejo de ello, pero hoy yo lo que quiero venir a comentarles es cómo se está trabajando en Colombia y cómo estas ciencias aplicadas tienen un papel relevante en la formación de estos deportistas de élite. Vamos a hablar en primera instancia aspectos generales de lo que es el monitoreo del deportista. Muchos de ustedes en cada uno de sus países lo vienen desarrollando. Realmente la literatura nos une y nos acerca a muchos modelos, pero hoy, como les dije, vamos a hablar del caso particular en Colombia. Antes de arrancar, quiero mostrar en la fotografía, vemos a Juan José Perea, un jugador de 21 años de edad que actualmente milita en el fútbol profesional europeo. Canterano del Club Deportivo Escofutuper, afiliado a las Ligas de Fútbol de Bogotá. Este jugador fue Selección Bogotá, Selección Colombia, estuvo en el Porto de Portugal en las divisiones inferiores, quedando campeón de la Liga y quedando campeón de la Champions Juvenil. Y actualmente hace parte del Club Panathinaikos de Grecia, donde acumula un número importante de minutos y partidos en primera división. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque acompañé todo su proceso formativo en el Club Deportivo Escofutuper de Bogotá, donde aplicamos varias de las pruebas que hoy vamos a compartir. ¿Y por qué es importante? Porque de pronto en estos clubes uno a veces ve que ese monitoreo al deportista solo es para el Comité Olímpico, solo es para las grandes entidades, pero nosotros desde los clubes, y voy a hacer ese paralelo, también lo podemos hacer. Monitorear es tener precedentes, tener herramientas, es tener bases que pueden ser aplicadas al entrenamiento deportivo. Realmente, el modelo de monitoreo del deportista que actualmente se implementa en Colombia en la preparación de deportistas de élite ha modificado el papel de las ciencias aplicadas al deporte a partir de un cambio en la forma de trabajar. Más que centrado en la tecnología, es un papel de mayor intervención, donde las ciencias aplicadas hacen parte fundamental en la preparación actual de los atletas. Pasando, estoy hablando de ya varios años atrás, de un modelo asistencialista, donde las ciencias respondían principalmente a los servicios y necesidades de los atletas, que también es importante y lo siguen haciendo, pero ahora va mucho más allá. Como por ejemplo, el médico del deporte que principalmente respondía cuando habían lesiones o molestias, y ahí se centraba el trabajo. A hoy, a un nuevo modelo intervencionista, donde las diferentes disciplinas acompañan de forma cercana a los atletas en sus entrenamientos, en la competencia, en sus diferentes momentos de vida, haciendo parte del proceso de preparación a través, lógicamente, de registros, de análisis, de tomas de datos, lógicamente y en pos de buscar que los cuerpos técnicos puedan tener herramientas para optimizar sus procesos de entrenamiento, que tengan datos objetivos para hacer evaluación continua a los métodos y cargas empleados. Antes, pues no se disponía de estas herramientas. Realmente son novedosas y por eso hoy se pueden aplicar. Seguramente, vuelvo y digo, en algunos de sus países lo harán de formas similares. Las ciencias aplicadas al deporte funcionan como los ojos del entrenador a través de los instrumentos tecnológicos que sirven ¿para qué? Para traducir o captar señales físicas, psicológicas, fisiológicas, que pueden hacer parte de la diferencia para llegar a un podio. Si nos remitimos a la Real Academia Española, encontramos por monitoreo que es observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. Este monitoreo del deportista es medir a través de diferentes herramientas cómo es el rendimiento o cómo se adapta el atleta a los estímulos de la carga deportiva que se aplican para su entrenamiento. Este monitoreo, lógicamente,
tiene un grupo multidisciplinario e interdisciplinario que refuerza y acompaña todo el proceso. Voy a mostrar acá el puntero, que acompaña o refuerza todo el proceso. Realmente, este grupo interdisciplinario soporta al entrenador y al atleta. Sabemos que nuestro punto de partida o nuestro punto final es el atleta y su rendimiento. Todo esto está amparado bajo una metodología y esa metodología está soportada por un cuerpo de más de 10 personas. Es importante tener al preparador físico, y así se trabaja en el Comité Olímpico, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas, bacteriólogos, médicos del deporte, eje central, fisioterapeutas, nutricionistas, fisiólogos, bioquímicos, trabajadores sociales. Realmente sabemos que el atleta no es una máquina, entonces el trabajo social, el psicólogo siempre tiene que estar ahí. Realmente, en el alto rendimiento, ninguno debería faltar y todos son igualmente importantes y tienen una razón principal. El trabajo social tiene una parte, el preparador físico otra y así sucesivamente. Todos estos grupos han de responder a los objetivos planteados por el entrenador en las diferentes etapas del proceso. Pero como lo sabemos, pues el entrenador es la cabeza y la parte fundamental. Tenemos que tener la capacidad de triangular esa información recaída y poderla poner a su servicio para que él tome decisión. Ay, caramba. Continuando, qué pena por la interrupción. Continuando, vamos a revisar un esquema general de lo que es el monitoreo del deportista. Vamos a centrarnos en Mike Mahigan, que nos presenta en su libro una serie bien importante o un resumen, en donde en primera instancia nos vamos a preguntar qué vamos a monitorear, qué factores son importantes. Entonces, no va a ser lo mismo o no va a ser igual de relevante medir tal vez un consumo de oxígeno en deportes como el golf, que en deportes de como atletismo de fondo. Entonces, ¿qué vamos a monitorear? ¿Qué herramientas estadísticas vamos a usar? Aquí cuando yo hablo con las personas de las escuelas, de otros medios, también en el ámbito del deporte, les digo, no es necesario tener 100 datos, 1000 datos. No, utiliza, acorde a tus capacidades, 2 o 3 datos que puedas aplicar al entrenamiento deportivo, que tú los puedas descifrar, que tú los puedas tomar y que realmente te aporten. Claro, el Comité Olímpico, o sea, tiene laboratorios y todo ese grupo importantísimo de profesionales, pues ellos podrán tomar muchos datos, pero en el sector común se van a dar cuenta que no se necesitan 1000 datos, 2 o 3 pueden causar la diferencia en tu categoría, no en la formación de deportistas de élite, lógicamente. ¿Qué vamos a hacer con esos datos del monitoreo? ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Cómo vamos a lograr conseguir esa información? Y lo más importante es cómo vamos a integrar esa información con el entrenador y vamos a lograr potenciar su trabajo. Lo que hablábamos de la triangulación de la información. A partir de esto, dentro del esquema general, entonces, ¿qué podemos medir? Podemos medir la dosis de entrenamiento, las cargas de la competencia y el entrenamiento. La carga de vida, fundamental, aquí en las dosis, fundamental, la carga de vida. Porque ya lo dijimos anteriormente, el deportista no es una máquina, tiene problemas, tiene alegrías, tiene dificultades. Y todo eso, si no lo llegamos a monitorear, si no lo manejamos de la correcta manera, puede llegarnos a afectar la sesión de entrenamiento y puede llegarnos a afectar los resultados. Por eso cada una de estas partes tiene que estar inmensa. Y por último, ¿qué vamos a medir? Pues el rendimiento. Perdón, me salté. También tenemos que mirar del atleta su parte física, psicológica, técnica, táctica, para ahora sí centrarnos en su performance. Eso es muy importante. Pero para esto hay un método. Pero bueno, ya una vez comienza el proceso del monitoreo del deportista, debemos crear una línea de base, un punto de inicio. Eso es lo fundamental. Es importante caracterizar el atleta, ya que en función de sus
posibilidades o de sus rasgos pertinentes, seleccionaremos las pruebas que aplicaremos. Podemos medir a VO2 máximo, antropometría, pruebas de esfuerzo, en función de la, lógicamente, en función de la lógica interna del deporte. Tenemos que saber exactamente cuando comenzó el proceso de monitoreo, qué nivel de preparación tiene el atleta, en qué periodo de la temporada está, si viene de una lesión, cuáles fueron sus anteriores marcas. A partir de estos datos, es fundamental el plan de trabajo y familiarizarnos. Este plan de trabajo viene diseñado, lógicamente, por los entrenadores del comité, que se dan a principio de la temporada, y nos crea una línea de base, nos crea como un horizonte. Sin embargo, esto, y eso es lo fundamental del monitoreo, nos va a permitir hacer las modulaciones que sean necesarias durante el proceso. No son camisas de fuerza. El monitoreo nos va a permitir evaluarlo y ajustarlo en función a las respuestas fisiológicas y adaptaciones del deportista. Sin embargo, no nos vamos a centrar en todas las definiciones, pero para la presentación es muy importante tener en cuenta dos aspectos, dos conceptos, que los voy a tratar de socializar de la forma más fácil y sabiendo que muchos de ustedes los conocen a profundidad. El aspecto de la carga externa tiene que ver con aquellos factores que en mucha medida pueden ser controladas en el entrenamiento. Son esas mediciones objetivas de trabajo realizadas por el atleta durante la sesión. Entonces, ese plan de trabajo son los ejercicios, las aceleraciones, los desplazamientos, todo lo que el entrenador ha predispuesto para hacer esa respuesta, para hacer esas adaptaciones en su atleta. Y esas se pueden medir a través de herramientas que ustedes comúnmente hoy ven en televisión, ven a los futbolistas con los chalecos. Entonces podemos medir esa carga externa con GPS, con potenciómetros, con acelerómetros, nos permiten medir el recorrido en el campo. Eso es fundamental. Y además de eso, y en lo que nos vamos a centrar un poquito hoy, es en la carga interna, que son aquellos estímulos biológicos, pero dentro de los biológicos están los psicológicos y los fisiológicos dados al atleta durante el entrenamiento. Es decir, esa carga externa produce una carga interna en el atleta. Y esa carga interna es la respuesta fisiológica que se produce durante la ejecución del ejercicio prescrita por el entrenador. Y se pueden medir de forma objetiva o subjetiva. Entonces, está el consumo máximo de oxígeno, la frecuencia cardíaca, el lactato en sangre. Y en lo que nos vamos a centrar hoy, en las pruebas, en dos pruebas importantes y fundamentales que se utilizan al interior del comité, que son los cuestionarios de bienestar y la percepción subjetiva. Realmente existen muchas herramientas de monitoreo, no solo las que están ahí, yo coloqué algunas a modo de ejemplo, pero debemos escoger la que más sea significativa en el deporte y que se adapte lógicamente, vuelvo y digo, a la lógica interna del mismo. La clave es conocer a los deportistas y poder identificar las variables que afectan su rendimiento y contribuyan al plan del entrenador. Al plan del entrenador. Pasando a esto, vamos a mirar específicamente con ese gran grupo de trabajo que mostré anteriormente, cuáles son los factores que se deben monitorear. Escuché a un médico del deporte muy importante en una de sus conferencias, en las que afirma que esta figura representa el resumen de todo lo que se debe monitorear. Entonces, tenemos que tener un profesional para cada uno de ellos. Arrancamos con el atleta y podemos ver cómo este está influenciado por los factores genéticos. Sí, los factores genéticos. Entiendo que muchos de ustedes hemos conocido otras teorías. Y es más, yo en mi tesis doctoral hablé de la práctica deliberada de Erickson, de las 10.000 horas. Pero realmente la carga genética sigue siendo importante. También escuché a otro médico en Coldeportes que decía, si nos hubiéramos valido únicamente de la antropometría o de los modelos de base, hoy Nairo Quintana no sería ciclista porque no responde a ninguno de los modelos específicos o alguno de los modelos que pensábamos de éxito para el ciclismo. Pero mírenlo, tiene otros factores genéticos que así lo determinan. Entonces, nos vamos a centrar en primera instancia, nos damos cuenta cómo los factores genéticos sí afectan al atleta y todo esto
está pues sustentado por la metodología. Vemos cómo la vemos dos vertientes importantes. Una relacionada con la carga de vida y otra con la carga de entrenamiento. Entonces, la carga de vida está parametrizada o está vinculada con el trabajo, con el estudio, con las relaciones interpersonales, con el estrés, con los eventos de vida. Es que esos eventos de vida tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces, no es lo mismo, y tenemos que trabajarlos y acompañarlos. Que rompió con la novia el atleta, que tuvo un hijo, que tuvo una pérdida. Todo eso hace parte del esquema y todo eso tenemos que tratarlo. Asimismo, la carga de entrenamiento, vemos por el otro lado la dieta, vemos las enfermedades, el control del sueño, si tiene lesiones. Dentro del entrenamiento también podemos ver la duración, el modo, la intensidad, el volumen, el medio ambiente. Ese medio ambiente tiene que ver con las instalaciones y con lo que cuenta el atleta para su preparación. Todo eso acumulado, todo esto aguda. Estos cambios fisiológicos se dan a respuesta del entrenamiento, lógicamente. Y como está, y con una adecuada preparación y descanso, lo que hablaba el anterior profesor de la densidad, pues vamos a tener unas adaptaciones importantes. Si no tenemos el suficiente descanso, podemos llegar a este overaching que es como ese esfuerzo mayor, pero dentro de este overaching hay uno funcional y no funcional. Realmente con la carga de entrenamiento podemos llegar a este funcional que también nos va a permitir unas adaptaciones positivas. Pero si no tenemos el suficiente descanso y seguimos estresando al deportista, podemos llevarlo a un overtraining o un sobreentrenamiento. Si no tenemos el suficiente descanso, ya lo dije. Y esto, con el estrés y la monotonía, va a llevar a lesiones, va a llevar a tiempos que tengan mayor recuperación, va a cambiar el esquema. Entonces, lo que nosotros esperamos es esa adaptación y cada uno de estos factores, vuelvo y lo digo, debe ser monitoreado para que el deportista, para que el entrenador realmente tome conciencia y pueda hacer los respectivos avances. Como lo muestra la figura, cualquiera de estos factores que no esté monitorizado, y dosificado, puede dañar el esquema previsto. Una vez ya tenemos los datos, entonces Gavet nos presenta cómo podemos hacer uso de los mismos. Aquí nos presenta algunos tips desde este ciclo de monitorización que tiene cuatro elementos. Primero, pues hay la aplicación de la carga externa a partir de los entrenamientos, qué carga ha realizado el atleta, produce a partir de esa carga externa una carga interna y cómo es la respuesta. Entonces, claramente podemos ver aquí, si la carga externa es alta y la carga interna es alta igual, tenemos que hacer una disminución de la misma, porque estamos exigiendo de manera brusca, bueno, no, estamos poniendo cargas muy altas y la sensación del atleta también es alta. Entonces tenemos, ¿cómo se siente él? Ustedes, estamos hablando, recuerden, de deportistas de alto rendimiento. Y ustedes cuando ven, por ejemplo, en televisión, ¿cómo le fue a Nairo Quintana hoy? Hoy las sensaciones no estuvieron lo suficientemente bien. Esa es la carga interna. Ellos conocen su cuerpo. Ellos pueden saber cuándo dar más, cuándo deben parar y cuándo deben dosificarse. Pero si también vemos que la carga externa es alta, pero el nivel de carga interna es bajo, hay grandes niveles de adaptación. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque le estamos llevando a tope en la exigencia de la carga externa, pero él se está sintiendo bien. El deportista dice, me siento bien, puedo asimilar, me subieron las cargas, me subieron el volumen, me subieron la intensidad, pero mi respuesta, yo me siento bien, me estoy adaptando. Continuando en el mismo ciclo de monitoreo, vemos cómo es la percepción de bienestar en el punto número 3. ¿Cómo está el atleta afrontando la carga? Si vemos que la sensación de bienestar es alta y la carga es pobre, pues debemos hacer una disminución de la carga, porque entonces no se está sintiendo bien. Si nos damos cuenta en otra de las posibilidades,
que el bienestar es bajo y la carga es pobre, pues necesitamos investigar qué factores externos nos están afectando, porque no lo estamos exigiendo a lo que él podría dar. Y sin embargo, sus sensaciones no son buenas, pues tenemos que investigarlo. Tenemos que saber qué es lo que está pasando. ¿Será el sueño? ¿Será que tiene problemas en la casa? ¿Será que no se está adaptando bien? Tenemos que llegar a eso, porque el objetivo es llevarlo al óptimo rendimiento. Y asimismo, podemos ver cómo es la preparación, si ya el atleta está listo para competir, si tiene una percepción de bienestar que ya hemos asimilado por todos los grupos interdisciplinarios, todas estas ciencias aplicadas al deporte. Entonces vamos a preguntarnos si está el atleta preparado para el entrenamiento o la competencia. Si vemos que la preparación es buena y su nivel de bienestar es bueno, está listo para competir o para entrenar. Pero si vemos que el nivel de bienestar es pobre y su preparación es pobre, pues tenemos que hacer una recuperación extra. En las figuras anteriores hablaban del sobreentrenamiento. Realmente, con los médicos que he hablado, con los que tengo contacto en algún momento, tuve contacto en algún momento, me decían que hablar de sobreentrenamiento no es tan fácil, porque como cada uno de los deportistas es diferente, realmente llegar a decir que un deportista sí tiene sobreentrenamiento tiene que ser después de muchas pruebas que así lo demuestren. Entonces, bueno, vamos así modulando el trabajo de las cargas internas, la carga externa y lo que venimos haciendo. A este momento ya nos vamos a centrar a lo que actualmente en las modalidades del Comité Olímpico Colombiano, como atletismo de fondo y semifondo, lucha, baloncesto, voleibol y balonmano, están aplicando en el camino de preparación para las próximas Olimpiadas de Tokio. Estos deportistas, estos cuerpos técnicos, hacen uso de cuestionarios de wellness para la cuantificación de la carga de sus atletas, con el fin de que de analizar las adaptaciones producidas por el entrenamiento y reducir el efecto de posibles efectos secundarios, como ya lo dijimos, overreaching no funcional, una lesión. No significa que en el Comité Olímpico no tengamos el laboratorio, sí lo tenemos, sí lo tienen y hacen pruebas directas, pero no se pueden, pero estos cuestionarios traen unos valores agregados como que nos dan información directa, inmediata, que el entrenador pueda hacer uso de ellas. Aquí hago una presentación de un cuestionario sencillo, no es el que ellos aplican, que ustedes pueden ver que tiene 4 niveles, como el estrés, la fatiga, el dolor muscular, el sueño, que va de 1 a 7, y es muy fácil para los deportistas marcarlo. Podríamos preguntarnos, ¿pero será objetivo? Sí, estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, que el único objetivo de ellos es que les vaya bien. Entonces lo van a hacer de la mejor manera. 5 minutos. En el deporte de alto rendimiento, mantener una conversación, gracias, diaria con cada uno de los atletas durante la preparación es fundamental. ¿Cómo se toman esos cuestionarios wellness en el Comité Olímpico Colombiano? Los deportistas a primera hora de la mañana se levantan y por intermedio de un formulario de Google y sus móviles o tablet pueden marcar el nivel en el que se encuentran. ¿Esto qué lleva? A que los cuerpos técnicos, mientras los deportistas desayunan, a que los cuerpos técnicos, el entrenador, triangulen la información y tomen decisiones en función de lo que va a ser la próxima sesión de entrenamiento. Por eso hay que hacerlo previamente, en función de lo que va a ser la próxima, y si tienen que aligerar o incrementar las cargas o mantener el mismo plan de trabajo que se venía haciendo, lo pueden hacer. Asimismo, en deportes como lucha, los cuestionarios son diligenciados tanto con el entrenador como con el deportista, porque entre los dos hay como una compenetración y ellos mismos pueden llegar a modular en función de las respuestas. Hay otros formularios, hay otras medidas, otras herramientas bien interesantes, como es la percepción subjetiva del esfuerzo. Y esta percepción subjetiva del esfuerzo también se toma después de cada sesión de entrenamiento, normalmente 30 minutos después, ¿por qué no antes? O así lo dice la metodología, porque si tú lo haces un minuto después de que termina la sesión de entrenamiento y el último ejercicio estuvo muy fuerte, puede ser que el deportista interiorice que toda la sesión de entrenamiento fue muy fuerte. Entonces lo hacemos 30 minutos después. Este se toma
a partir de la pregunta, ¿cómo fue el entrenamiento? Y ellos ya lo conocen, de 1 a 10 puede ser o muy fácil o muy, muy fácil o puede ser máximo. A partir de esto, miren, y con una simple formulario de Excel, podemos cuantificar la carga de todos los entrenamientos. ¿Cómo se saca, a qué responde esa carga de entrenamiento? Al índice dado por el formulario y el tiempo de duración. Entonces, multiplicamos la percepción subjetiva del esfuerzo por el tiempo de duración y ya podemos ir monitorizando efectivamente cuál fue el nivel de carga interna de cada uno de los entrenamientos. Esto nos lo permite y esto realmente es fácil de hacer. Y como yo lo decía, y como lo decíamos anteriormente, hay otros métodos directos, pero el entrenador necesita saber ya, o el entrenador muchas veces van a centros de concentración donde no están los laboratorios y necesitan saber cómo fue la carga, necesitan saber cómo se está sintiendo el deportista, necesitan saber directamente cómo pueden modular, evaluar y ajustar el plan de entrenamiento. Dentro de las ventajas de esta percepción, no voy a leer sus limitaciones, es que son sencillos, fáciles de calcular, no requieren instrumentación, pero lo más importante es que tiene una correlación muy alta entre los métodos directos. Y además, tal como se los mostré anteriormente, por eso coloqué desde el Comité Olímpico de Deportes de Individuales y Colectivos, se puede utilizar en todos los deportes y está validado para los esfuerzos de intensidad. Dentro de las conclusiones, y me voy a permitir decirle a partir del trabajo que venimos realizando, es definitivo emplear el monitoreo del entrenamiento para potenciar el rendimiento de cada deportista, minimizando las posibilidades de lesión, aumentando su rendimiento. Además, en aquellos casos que existe riesgo elevado de lesión, lo podemos evitar. También es muy interesante que entrega datos relevantes y objetivos del plan de entrenamiento. Ayuda, y tiene que ser para esto se hace, a la toma de decisiones del entrenamiento. Recuerden que el entrenador es el que en últimas va a decidir, pero tiene que ayudar a esto. Evalúa específicamente el impacto de la intervención, cómo se está dosificando y cuáles son sus procesos de adaptación. Y por último, la triangulación de estos datos en tiempo real brinda ese valor agregado al entrenamiento. Les agradezco. Aquí comparto mis datos, tanto el institucional como el personal. Si alguien quiere, tiene alguna pregunta, pues ahorita habrá el espacio, o si quieren contactarme y seguir profundizando en este ámbito del deporte de alto rendimiento, pero como lo dije en un principio, también muy aplicable al deporte formativo y muy aplicable en los diferentes espacios en los que nos desenvolvemos. Muchas gracias. Doctor Perea, muchas gracias por su intervención. Doctora Claudia. Gracias, doctor Perea, por su valiosa intervención. A continuación, damos paso a la doctora Elizabeth Flores Ferro, de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile. Muchas gracias, profesora Claudia Romero. Muchas gracias al expositor también. Bien, yo soy profesora de Educación Física de la Escuela de Educación Física, Deporte y Recreación de Santiago de Chile. Y parte de la organización de la Universidad Bernardo O'Higgins. Tengo el gusto de presentar a un académico de la escuela, el doctor Benito Urra Tobar, el cual es psicólogo, también tiene un magíster en psicología del deporte y es doctor en psicología del deporte. También es docente de pre y posgrado en psicología deportiva, investigador en psicología y la actividad física del deporte. Él es expositor también en congresos y seminarios internacionales asociados a las temáticas de psicología y ciencia del deporte, experiencia profesional en deporte federado, deporte formativo y deporte de alto rendimiento. Doctor Benito, bienvenido. Hola, buenas tardes acá en Chile. Primero que todo agradecer la invitación a participar de este evento y un poco explicar cuál va a ser el contexto de mi presentación. Comienzo a compartirla para ver cualquier duda que ojalá que se pueda ver. No sé si se ve bien. Sí, profesor Benito, perfecto. Ok.
A ver, explico un poco el contexto del trabajo. Tal como dijo la doctora Flores, yo soy psicólogo deportivo y he trabajado esencialmente en el ámbito del alto rendimiento y el deporte competitivo, ¿ya? Y sin embargo, realizo docencia en el ámbito de la educación física. Entonces, la finalidad de este trabajo es construir ese puente, es decir, qué elementos del deporte de competencia, de alto rendimiento, son aplicables al ámbito formativo. En ese sentido, mi ámbito principal de trabajo ha sido el estudio de liderazgo en deporte, principalmente con entrenadores y deportistas, y a partir de eso pretendo un poco mostrar cómo un par de estudios realizados en el ámbito deportivo son aplicables al ámbito de la educación física. Hecha esa introducción, comienzo a desarrollar un poco cuál va a ser el eje del trabajo. A grosso modo, la obtención de beneficios de la práctica deportiva obedece a una serie de factores. La organización de la clase, del entrenamiento, la exigencia, un poco lo que se plantea en las ponencias anteriores, la expectativa de los alumnos y las habilidades de liderazgo del técnico o del profesor. Entonces, el liderazgo es el tema en el cual se centra el presente desarrollo. El liderazgo se supone, y existe múltiple evidencia que sostiene que actúa como un elemento que predice el bienestar, la eficacia, la satisfacción y el clima de trabajo. En ese contexto, personalmente sostengo que es mucho más relevante trabajar con los profesores, con los entrenadores, a veces incluso más que con los alumnos, por cuanto los profesores son un elemento amplificador del trabajo que puede hacer el psicólogo deportivo. Un estudio de Brandao y Karchan en el 2010 muestra que el 75% de deportistas de alto rendimiento revela que el liderazgo de sus técnicos influye directamente en su desempeño. Es decir, esto nos muestra que la educación, que la formación, que el entrenamiento no es una actividad neutra, ¿ya? Que se base esencialmente en los contenidos o en el manejo de metodología del entrenamiento, sino que existen variables humanas, ¿ya? Intervenientes en esta labor. Entonces, si uno entiende que preparar a un deportista consiste en entregarle una amplia gama de recursos para que pueda desarrollar su desempeño de la mejor manera posible, resulta necesario incluir en este proceso de trabajo y en este proceso de entrenamiento todas aquellas variables psicosociales que influyen en los deportistas, ¿ya? Tal como mencionaba el expositor anterior, los factores de estrés, de la familia, esta dimensión humana que contiene el entrenamiento, ¿ya? Y por lo tanto, dentro de estas variables psicosociales, ¿ya? Se ha escogido el liderazgo para ver de qué manera impacta en este proceso de preparación deportiva, entendiendo que el proceso de liderazgo es un proceso que cruza todo la dinámica de enseñanza-aprendizaje de habilidades motrices, sea cual sea el ámbito en el cual estemos hablando, ¿ya? Dirigiéndose siempre hacia el logro de un rendimiento, sea de aprendizaje, sea de competencia, o sea de competitividad, en donde existe una interacción, ¿ya? Entre una persona tradicionalmente que ejerce el liderazgo y un liderado, ¿ya? O grupo de liderados, ¿ya? Entonces, si uno se remite a la definición más clásica de liderazgo, se entiende que el liderazgo deportivo se define principalmente por la existencia de una influencia cognitiva y conductual que ejerce una persona sobre un grupo de deportistas. Influencia que además va acompañada de una orientación metodológica, es decir, se define hacia dónde y qué objetivo se persigue, ¿ya? Entendiendo, por lo tanto, que en el liderazgo confluyen un manejo conductual y un manejo metodológico dirigidos hacia el logro de un objetivo.
Ese es un poco, ha sido el concepto tradicional de liderazgo. Ahora, ¿cómo se ha estudiado el liderazgo históricamente hasta no mucho tiempo atrás, primeros años de la década del 2000? Generalmente, todos los estudios de liderazgo, o la gran mayoría, lo han trabajado desde una perspectiva más bien individual. Es decir, prácticamente de que el líder o bien nace o bien se hace, pero como una característica personal del sujeto que ejerce el liderazgo. Y generalmente eso implica que todos los estudios se han realizado desde la figura del líder. Es decir, qué tiene, qué características tiene, con cuáles nace o con cuáles ha adquirido la persona que ejecuta el liderazgo. Pocas veces se ha incorporado a la visión del grupo de dirigidos, ¿ya? Y además se asume de que el estilo de liderazgo, o sea, asumía que el estilo de liderazgo de un profesor, de un entrenador, era más bien rígido y de difícil modificación. En el fondo, cada maestro con su librito, y en base a eso, ejerce su manejo de liderazgo. Sin embargo, desde hace un tiempo a esta parte, se han desarrollado una serie de visiones nuevas que lo que hacen es enfatizar una visión más bien contextual del deporte y del liderazgo, ¿ya? Centrándose en el liderazgo como una habilidad que se puede desarrollar y que tiene caracteres mucho más flexibles que los que tenía hace algunos años, ¿ya? Y eso se ha visto reforzado por una serie de discusiones y de casos que han sido bastante llamativos en el último tiempo de análisis, aprovechando que hay gente de la hermana República Argentina. El caso, por ejemplo, de Lionel Messi es un caso súper singular de este tema. ¿Por qué el liderazgo de Messi en Barcelona parece ser más funcional que el liderazgo que ejerce Messi en la selección argentina? Entonces, ahí se arma una distinción respecto a cuáles son las variables contextuales que influyen en el liderazgo que presenta una persona. Entonces, para explicar o para entender esta dimensión contextual del liderazgo, ¿ya? Las visiones nuevas plantean que el liderazgo se sostiene en un proceso de influencia recíproca entre los deportistas y los profesores, los entrenadores, en donde cada uno de estos agentes percibe y construye la realidad y la interpreta. Y es en base a esas interpretaciones es como realmente va a ejecutar su labor. En ese sentido, el liderazgo contextual parece mucho más o mejor entendido desde el modelo multidimensional de liderazgo que planteó Chelladurai alrededor del año 81, ¿ya? Pero que sus desarrollos vienen en la primera década del 2000, que sostiene que el liderazgo consiste en un proceso de influencia recíproca y multidireccional, donde existe una multicausalidad para poder explicar en qué consiste un liderazgo efectivo. Y específicamente, Chelladurai sostiene que para que haya un liderazgo efectivo tiene que haber una congruencia y una coherencia entre la conducta que presenta el líder, ¿ya? El entrenador, el profesor, los requerimientos de la situación, ¿ya? Y la conducta preferida por los deportistas. Es decir, no podemos explicar el liderazgo desde una sola perspectiva, desde un solo agente, sino que tenemos que comprender a los dos agentes, la situación y la interacción que se da entre líder y liderados. De esa forma, podemos lograr lo que se ha denominado la compatibilidad psicosociológica, ¿ya? El modelo de liderazgo se ha sostenido o plantea cinco grandes dimensiones. Yo esto lo voy a mencionar muy a la pasada, porque un poco quiero comentar los resultados de los estudios para aplicarlo luego a la enseñanza de la educación física, ¿ya? El modelo multidimensional aborda tres posibles conductas que presenta el líder. Conductas de entrenamiento, ¿ya? De aprendizaje, de instrucción, conductas de apoyo social y preocupación por los líderes, por los liderados, y la conducta de entrega de feedback positivo, de refuerzos. Y dos estilos de manejo, el estilo democrático de compartir responsabilidades o el estilo autocrático en donde el líder manifiesta cierta independencia en la toma de decisiones en función del grupo al cual se maneja. Entonces, bajo ese contexto surge estos conceptos que yo les mencionaba anteriormente, ¿ya?
En un proceso grupal pueden darse, originarse dos grandes posibilidades. Una existencia de una compatibilidad psicosociológica entre el líder y los liderados, o bien una distancia sociológica, es decir, puede haber mayor acercamiento o distancia entre el profesor y sus alumnos, entre el entrenador y sus deportistas, y esa cercanía o esa distancia puede influir en la satisfacción, en la cooperación y en el rendimiento deportivo, ¿ya? Y incluso en los niveles de bienestar, como también se reportaba en la ponencia anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que le compete al entrenador o al profesor? Es construir un ambiente psicológico de aprendizaje que permita desarrollar la compatibilidad psicológica entre él y su grupo, o entre ella y su grupo, y disminuya la posibilidad de distancia respecto a los deportistas, ¿ya? Bajo ese contexto, les quiero presentar los resultados de dos investigaciones que he realizado en torno al tema, ¿ya? Y que me interesa presentárselas porque básicamente son estudios hechos con deportistas que tienen edades semejantes al deporte de formación, al deporte que uno puede encontrar en el aula y en la clase de educación física. Estos estudios se han desarrollado en base a dos o tres supuestos fundamentales. Primero, que es necesario, siguiendo las líneas del modelo multidimensional, conocer las percepciones que tienen los alumnos sobre sus entrenadores, sobre sus profesores. En un segundo nivel, intervenir con los profesores, con los entrenadores, ¿ya? Directamente para aumentar esta compatibilidad psicosociológica. Y en tercer lugar, generar estrategias concretas que permitan eso. Entonces, para esto, el primer estudio, un estudio que podría llamar, yo le puse estudio exploratorio en esta dimensión, consistió en un trabajo realizado con deportistas, jugadores futbolistas en proceso formativo. Estamos hablando de jugadores entre los 15, 14 y 18 años, ¿ya? Y en sus respectivos técnicos, ¿ya? ¿Qué se encontró? ¿Ya? Que contrariamente a lo que plantea el modelo multidimensional, la percepción que tienen los jugadores es totalmente distinta a la percepción que los técnicos tienen sobre su labor, ¿ya? Y que además también existe una diferencia muy marcada entre lo que los deportistas prefieren y lo que observan, ¿ya? Sin caer en tanto detalle ni de estadísticas, que un poco están, de todas formas están disponibles los artículos, por si acaso alguien quiere también revisarlo o discutirlo, encontramos que la preferencia del liderazgo de los deportistas se centra en elementos de instrucción de aprendizaje, pero además con un fuerte componente de apoyo social, ¿ya? Y una tendencia a preferir liderazgos democráticos. Estos dos elementos son sumamente relevantes, la característica de democracia y la característica del apoyo social, ¿ya? Por cuanto se conjugan, ¿ya? Con investigaciones que se han hecho también en el ámbito educacional respecto al liderazgo. Entonces, encontramos dos realidades distintas. Por una parte, la realidad de los deportistas, ¿ya? Que perciben a sus técnicos como mucho más independientes, mucho más autocráticos, muy instructores, pero poco reforzadores y poco preocupados por ellos, ¿ya? Versus una visión de los entrenadores que se percibe como bastante menos autocrático, más cercano a los alumnos. Y eso revela, quizás, que nosotros como profesores, como entrenadores, tenemos que regularmente chequear cómo llegamos a las personas con las cuales trabajamos, ¿sí? Entonces, el elemento central es que el liderazgo preferido se caracteriza, tal como yo les decía, por un énfasis en las conductas de entrenamiento, en el apoyo social y emocional hacia el deportista y un estilo democrático. Entonces, nos encontramos en este primer estudio con dos visiones totalmente distintas del liderazgo. Lo que ven los deportistas con lo que cree transmitir el entrenador. En base a eso, surgió la posibilidad de hacer un segundo estudio, donde ya tomamos esta fotografía de la realidad con estas diferencias
en las expectativas y en las percepciones, y se realizó un estudio de intervención. Este estudio de intervención se hizo con un club de hockey patín, con deportistas nuevamente, entre los 12 y 18 años, deportistas femeninas, que ahí tenemos una variable, el primer estudio se hizo solamente con hombres, ahora este estudio se hizo solamente con mujeres, ¿ya? Pero este estudio tuvo una variación. Lo que se hizo fue evaluar, ¿ya?, la fotografía inicial y luego realizar un proceso de intervención, es decir, trabajar con el entrenador para ver si es que esta estrategia permitían acercar y hacer más congruente este liderazgo preferido con el liderazgo percibido. Entonces, ¿qué encontramos? Que las deportistas sentían que el entrenador, ya que hay un sesgo de género que es importante, tendía a entregar muchas conductas de apoyo social, buscar más cercanía, ¿ya?, y poca instrucción, ¿ya?, porque las instrucciones las tomaba o las decidía bajo un modelo más bien autocrático. Es decir, estaba tan centrado en la dimensión de, comillas, caer bien, llevarse bien con el grupo de deportistas, pero el ámbito técnico era de su total independencia e incumbencia, no se discutía. El entrenador en sí se percibía como mucho más democrático, ¿ya?, y más instructor. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, tanto la conducta de manejo de grupo como la conducta de relación es totalmente distinta cómo se percibe desde un lado o de otro. Y la preferencia de las deportistas hacía una mezcla entre estas diferencias. Querían mayor instrucción, pero entregada de forma democrática. Entonces, lo que aparecía era una similitud entre cómo el profesor se veía con lo que las alumnas, con lo que los deportistas preferían, pero no con lo que veían. Entonces, en base a eso, y no voy a meterme mucho en el detalle, se hizo una intervención con el entrenador, ¿ya? Y acá vuelvo a este supuesto inicial de la importancia que tiene trabajar con los profesores en tanto potenciar y entregarles mucho más recursos para que hagan su labor. Se realizaron 6 sesiones con el entrenador de estas deportistas, justamente con el fin de abordar aquellas dimensiones que parecían más débiles. Habilidades de manejo democrático, habilidades de apoyo social, cómo entregar instrucciones, cómo corregir desempeños de una forma democrática sin dejar de lado este aspecto humano, ¿ya? Y con posterioridad a estas 6 sesiones se evaluó nuevamente, utilizando el mismo instrumento, la misma lógica de evaluación, qué impacto había tenido este trabajo. Y los resultados son bastante llamativos, por cuanto la concepción o la imagen del profesor respecto a su labor no cambió. Él se sentía que era igual que antes, ¿ya? La preferencia de las deportistas tampoco cambió. Sin embargo, lo que sí cambió, y mucho, en forma estadísticamente significativa, fue la percepción del liderazgo. Es decir, las deportistas vieron que el entrenador daba más y mejores instrucciones, ¿ya?, era más democrático, y entregaba más feedback y más refuerzo, ¿ya? Y por lo tanto, lo que ocurre ahí es que se logra efectivamente esta posibilidad de compatibilizar, ¿ya?, lo que las deportistas esperan de su entrenador con lo que el entrenador entrega. Entonces, esta discrepancia inicial, a partir de la intervención, se disuelve. Y eso genera un clima de aprendizaje que promueve un mayor bienestar, aumenta el rendimiento, ¿ya? Claramente uno no puede establecer una línea de una relación lineal entre rendimiento deportivo y factores psicológicos, por cuanto el rendimiento deportivo claramente es multidimensional, pero una de las consecuencias que tuvo este factor, entre tantos otros, fue que ese mismo equipo terminó siendo campeón 3 veces seguidas, campeón nacional de Chile en su categoría. Es decir, el clima de trabajo, ¿ya?, se modificó a partir de que el técnico dispuso de herramientas para responder efectivamente a lo que las deportistas pretendían obtener en su trabajo, ¿ya? Ahora, una consecuencia de esto es un estudio que actualmente está en curso, que lo que busca es conocer
las preferencias del deportista. ¿Qué factores inciden en este liderazgo preferido? ¿Ya? Porque, tal como yo les decía, todos los estudios o los vínculos entre personalidad y liderazgo también se han hecho desde la figura del entrenador. ¿Ya? Existe múltiple evidencia donde se ha evaluado la personalidad del líder y ver qué efecto tiene eso en su actividad. ¿Ya? Y no existen estudios respecto a qué factores influyen en la percepción o en la preferencia de los liderados. ¿Ya? Entonces, para eso actualmente se está en proceso de finalización un estudio que utiliza el modelo de los cinco grandes de McRae y Costa, un estudio de personalidad que evalúa cinco grandes dimensiones: la extroversión, el grado de neuroticismo, la apertura a la experiencia, la afabilidad y la responsabilidad, con el fin de determinar qué factores de personalidad pueden influir en la preferencia de liderazgo y qué factores, por lo tanto, debiese tener en consideración el entrenador cuando realiza su labor. Entonces, todo esto, ¿no?, todo este marco donde hemos visto lo importante que es tomar la opinión de los alumnos, ¿ya?, y las características que presenta el liderazgo de alumnos o de deportistas que tienen entre 12 y 18 años, que por lo tanto se corresponden a las edades del deporte formativo, a una parte del deporte formativo, yo he intentado aplicarlo al ámbito de la educación física y de la clase, ¿ya? ¿Qué es lo que se asoma? ¿Ya? Que las personas en etapa formativa presentan expectativas de liderazgo que son bastante distintas a las que tradicionalmente se han manejado. Los deportistas o las personas en etapa de formación prefieren un liderazgo mucho más democrático. Buscan consensuar con su profesor las características del trabajo, los objetivos, las metodologías, disponer de espacios de trabajo autónomo, esperan mayor cercanía emocional, mayor preocupación por lo que les pasa a ellos, y no solo considerarlos como alumnos, sino también indagar en esa dimensión personal que hay detrás del rol de alumno-profesor, y sostienen la idea de un liderazgo mucho más relacional, ¿ya? Que es lo que en psicología del deporte se ha denominado el liderazgo distribuido, es decir, que el liderazgo no recae en una sola persona, en un capitán, en un entrenador, sino que se distribuye entre los distintos integrantes de un equipo deportivo, ¿ya? Por lo tanto, se promueve, y que son consecuencias de este liderazgo relacional, una mayor participación y un mayor énfasis en lo que se ha llamado liderazgo de pares, que es una temática que actualmente se ha estudiado mucho y que Sam Walker, en un libro que es sumamente interesante, que es un metaanálisis sobre los equipos más exitosos de la historia, plantea que los líderes de pares, los líderes que uno puede ver en un grupo, presentan ciertas características. Y en ese sentido me interesó analizar o ejemplificar a través del caso de Michael Jordan, quienes vieron el documental El Último Baile, que se emitió hace poquito, y toda la polémica que ha causado el estilo de Jordan para relacionarse con sus compañeros, ¿ya? Y en ese sentido, más allá de los acuerdos o desacuerdos, Jordan calza plenamente con lo que Sam Walker plantea que son las siete características de los líderes efectivos, ¿ya? Estamos hablando de capitanes de equipo, no estamos hablando ya ni siquiera del entrenador, sino que qué cosa debe tener un capitán de equipo y qué cosa nosotros quizás podríamos fomentar en nuestros alumnos en la sala de clase, ¿ya? Y dentro de esas siete características que plantea Walker... Doctor Benito, 5 minutos. Ok. Hay dos que son muy llamativas, ¿ya? El estilo de comunicación que tienen los líderes de pares, mucho más práctico, más democrático, y el autocontrol emocional. Entonces, ¿qué es lo que plantea Walker? Que el rasgo principal de los líderes no está en su desempeño deportivo, ¿ya?, sino que está en su quehacer cotidiano. ¿Cómo él incentiva y cómo trabaja con sus pares? A veces el liderazgo de pares es mucho más efectivo que el liderazgo del profesor, ¿ya? Y por lo tanto, quizá el profesor lo que debiese hacer es ir incentivando estas habilidades de comunicación en su alumno, ¿ya? Porque básicamente los estilos que han predominado en esta visión sobre
el liderazgo de pares muestra que los tres estilos dominantes son el liderazgo transformador, el liderazgo resonante y el líder coach. Y si uno sintetiza esos tres estilos, los tres se centran más que en la instrucción, se centran en el impacto que tiene el liderazgo sobre la persona, sobre su estilo de vida, sobre sus emociones y sobre la disposición con la cual enfrenta el trabajo. O sea, ni siquiera estamos hablando de instrucciones, no estamos hablando de conocimientos ni de metodologías, sino que estamos hablando de un impacto personal. Y es quizás ahí donde el profesor, y tal como sostenía el colega mexicano y el colega de la Universidad Manuela Beltrán, ahí está la relevancia de generar bienestar, ¿ya? Cambiar la educación física de esta dimensión, pasar de una dimensión más instruccional a una dimensión centrada más en las personas, ¿ya? Y eso implica diversas tareas para el docente. Conocer en qué contexto voy a trabajar, ¿ya? Qué cosas me requiere la situación, ¿ya? Y qué cosas pueden impedir o facilitar mi labor, ¿ya? Desarrollar tanto en mí como en los alumnos habilidades que favorezcan el liderazgo, la asertividad, la autoconfianza, la flexibilidad, el optimismo, la empatía, y que una cualidad que es sumamente relevante. O sea, todos los estudios en neurosociología muestran que en la medida que se ejerce poder, se pierde empatía. Y por lo tanto, hay que ver la forma en que el liderazgo no pierda esta cualidad. Y tareas que le quedan al profesor son también identificar cuáles son los valores compartidos, clarificar en forma consensuada, en forma democrática, a qué nos vamos a dedicar, ¿no? En el fondo, hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo lo queremos hacer. En el fondo, generar una misión, un valor y una visión compartidas, ¿no? Cuando los alumnos se sienten implicados en la toma de decisiones, generan más compromiso. El compromiso genera más bienestar. Y el bienestar tiende a relacionarse con mayor rendimiento, mayor satisfacción y mayor cooperación. Por lo tanto, lo que le resta al profesor es lograr potenciar a su grupo, ¿ya? Y eso implica, tal como indicaba el colega mexicano hace un rato, asumir que nosotros tenemos que cumplir un rol de servicio, que hay un propósito, que la figura central es el alumno, más que el docente. En la medida que uno cree ambientes de aprendizaje que satisfagan las expectativas de los alumnos, que aborden los requerimientos de la situación y que impliquen una flexibilización de mi estilo de manejo, probablemente tengamos deportistas y alumnos más satisfechos, más felices y con aprendizajes que quizás sean mucho más efectivos en el tiempo. Esto implica, finalmente, entender que el liderazgo es un fenómeno social, está construido socialmente, depende del contexto, y por lo tanto, para estudiarlo, no solamente debemos potenciar al futuro profesor, sino que también debemos entender a los deportistas, a las personas con las cuales vamos a trabajar, ¿ya? Y eso implica desarrollar habilidades sociales, no solo técnicas, no solo saber cómo aplicar un entrenamiento, sino que también saber vincularse con personas, vincularse con emociones y con habilidades sociales que están a la base de cualquier vínculo interpersonal. Entonces, un poco rescatar esa idea, tal como decía el maestro Arriola hace un rato, entender el tema del bienestar, del rol humano, cómo podemos mejorar la educación física incorporando a los otros, ¿ya? Y generando liderazgo y climas que sean mucho más funcionales al contexto en el cual trabajamos, ¿sí? Esa es la presentación, y cualquier duda, está mi correo para cualquier pregunta o inquietud. Muchas gracias, doctor Benito, por esta excelente presentación. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Vamos a iniciar con el maestro Francesco Arriola, de México, para que active su audio, por favor. Listo, gracias. Le voy a leer la primera pregunta que nos dejaron nuestros asistentes. El Leobardo Nava Jiménez pregunta: los que no tienen cultura deportiva, ¿qué estrategias recomendaría usted para estas personas?
Bueno, yo hablaba más bien del término cultura física, ¿no? Y el deporte como tal es parte de... aparte que es hasta cierto punto corto, ¿no? Creo que la oferta deportiva que puede haber en algún país, en alguna comunidad, puede ser mínima, ¿no? En ese sentido, yo optaría más por hablar de la cultura física, es decir, esta idea, esta tradición, este poder realizar una actividad física en bienestar mío, entendiendo los beneficios, entendiendo la inversión. En ese sentido, yo hablaría de la cultura física. ¿Qué hacer? Pues estamos hablando de generaciones ya grandes, pues tendremos que hablar de un reseteo con ellos, ¿no? De un invitarlos a realizar esta actividad física de menor dificultad y poco a poco incrementando su dificultad, su volumen, su densidad, su frecuencia, su duración, etc. Y si hablamos de nuevas generaciones, tal vez jóvenes que han dejado de hacer actividad física, de hacer ejercicio, de actividad, incluso también de realizar algún deporte, pues es esta parte de invitarlos, ¿no? No veo otra opción y veo la escuela, ahí sí veo la escuela como el principal impulsor de este desafío, ¿no? El educador físico en el ámbito educativo, o sea, tendríamos que invitarlos a hacerlo. A pesar de todo esto, también entiendo que hay gente que puede no gustarle estas actividades, sin embargo, no es por un gusto. Y eso es lo que yo creo que hay que meterles en la cabeza, no es un gusto, sino es los beneficios que tienes. Y hoy en día, por este contexto histórico, hablaríamos del principal beneficio, que es la salud. Entonces yo creo que si eso nos queda en el chip, lo podemos hacer, ¿no? Entonces creo que el principal impulsor, y por eso yo lo decía, es momento de empoderarnos como educadores físicos. Perfecto. Entonces hablamos más de una cultura más física que deportiva. ¿Cierto? Bien, doctor Chico, vamos por la segunda pregunta, que la hacen desde la ciudad de San Onofre de Colombia. ¿Cómo cree usted que ha influenciado la tecnología para la involución y evolución de la educación física? Bueno, es interesante esta parte, porque evidentemente hubo una involución, ya que cuando aparecen las tecnologías, yo creo que los primeros que satanizamos estas fuimos nosotros mismos, ¿no? Asumiendo que implicaba un arraigo, un sedentarismo de parte de las personas que estaban apegadas a la tecnología. Yo creo que existió esta satanización, sin embargo, y eso generó una involución en la que es la educación física, ¿no? Un choque entre estas dos visiones. Yo pienso y considero con mi poca experiencia que más bien tenemos que tener una visión de evolución, y lo comentaba en la plática. Es decir, hoy en día las tecnologías han hecho que los niños vuelvan al gusto por jugar. Desafortunadamente están en una pantalla, pero eso también desarrolla habilidades y muchas. No hay que pensar en esa cuestión del sedentarismo. También tenemos que pensar que existen tiempos adecuados para que ellos estén en ese ámbito, frente a una pantalla. Y lo que hay que hacer es recuperar esos intereses de ellos en cuanto a los juegos, a las nuevas tecnologías, y llevarlas y traspolarlas a la escuela. Y yo mencionaba la gamificación como una estrategia novedosa que habla precisamente de recuperar, por ejemplo, los sistemas de puntuación, de logros, de retos que se dan en estos juegos, no como vas logrando un reto, un logro y vas avanzando, una clasificación. Entonces, retomarlo y en este caso meterlo como parte de la educación física, ¿no? Un ejemplo que se da en un estudio es referente, por ejemplo, a un proyecto que se llama Guardianes de la Salud, donde el maestro de educación física lo que realiza es una especie de cartel en su patio y coloca, ¿no?, diferentes logros, evidentemente del más sencillo, y ahí va aumentando. Entonces un niño observa y dice, voy por el logro 1. El logro 1 es que yo sea capaz de recoger basura en mi casa y separarla, ¿no?, en orgánica y inorgánica, por pensar. Ese es un logro. Segundo logro, involucrar a mis papás a un lavado de manos constante. Logro 3, logro 4. Y de esta manera lo involucramos en un tema transversal con la educación física, y eso es la gamificación. Creo que aún todavía hay muchos detalles que afinar en cuanto a esto, pero ese es un ejemplo de cómo las tecnologías las podemos utilizar y cómo afectaron y cómo han ayudado o podemos hacer que ayuden para mejorar. Perfecto, entonces la tecnología más como una oportunidad que una amenaza. Totalmente.
sentido, que sale como fortaleza. Bien, maestro Francesco, esas son las dos preguntas que hemos seleccionado para usted. Le agradezco su exposición nuevamente, muchas gracias por su respuesta a las preguntas de nuestros participantes. Vamos muchas a pasar gracias. Al segundo expositor, el maestro Juan Manuel Renda, para que active su cámara y micrófono, por favor, y así le pueda presentar las preguntas que han dejado nuestros asistentes. Bueno, comentarles también que en el chat estamos dejando un link de una encuesta para que nos evalúen con esta actividad. Ya para nosotros como organizadores y los diferentes países que han participado en esto, es súper importante que puedan, por favor, darse 5 minutos para responder esa encuesta. Don Francesco, el maestro Juan Manuel está por ahí. No, seguí con el siguiente y yo veo por qué no está acá en la pantalla. Bueno, entonces, doctor Ricardo Perea, por favor, si puede activar su audio y su cámara, perfecto. Doctor Ricardo, primero felicitarlo también por su excelente presentación. Hemos seleccionado un par de preguntas para usted, para que nos pueda responder, por favor. ¿Ya? La primera pregunta es de Mendoza, desde Argentina, de Gustavo. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo concibe esa transformación de la educación física que propone para que ésta sea indispensable tanto en el sistema formal como el informal? Si las rutinas y tradiciones son rasgos identitarios, si existe resistencia al cambio. Bueno, puedo responder a la pregunta ampliamente, pero no está relacionada mucho con el tema que tratamos. Sin embargo, porque hablamos más bien de la carga interna y la carga externa, pero realmente la educación física de hoy debe cambiar. La educación física de hoy debe retomar la esencia del ser humano, se centra en la persona. Y ese cambio, a partir de los planteamientos que hizo el anterior expositor, deben centrarse en responder a las necesidades no solo de la persona, no solo del contexto, sino también de las necesidades propias de la persona en movimiento. Recordemos que el movimiento genera relaciones a nivel neuronal y esas relaciones crean estas sinapsis. Si nosotros paramos, si nosotros no estamos en capacidad de desarrollarnos, pues realmente el cambio no se va a dar. Estoy contestándote desde otra perspectiva porque vuelvo y te digo, no es el tema que yo traté. No sé si está bien seleccionado. Sí, puede ser que haya existido alguna confusión porque algunos sí escribían el nombre o no. Pero está bien que sea como amplio para tener una postura también desde su experiencia y experticia. Claro, desde mi experiencia la educación física viene con el hombre mismo. La educación física no se puede separar del desarrollo humano. La educación física contribuye al desarrollo humano y dejarla aislada. Yo en algunos comentarios yo veía que decían que en algunos países la educación física había pasado a ser optativa, cuando la educación física, las artes, todas estas áreas o disciplinas complementan la formación humana. Entonces realmente desde mi punto de vista, la educación física, independientemente del contexto, tiene que estar presente, latente y viva. Gracias. Ya, perfecto. La segunda pregunta es desde la ciudad de Toluca, México. ¿Cuál es el rol? Porque usted mostró ciertos agentes que involucraban, ¿cierto?, en el contexto del deportista. Entonces, Edwin pregunta, ¿cuál es el rol del trabajador social en el trabajo multidisciplinario en el monitoreo del rendimiento? Claro que sí. Realmente el trabajador social lo que hace es fomentar el desarrollo humano, fomentar esas dificultades o tratar de mediar en el atleta esas dificultades o carencias que existen dentro de la familia, dentro de su entorno social y dentro del entorno en el que él lo rodea. Entonces el trabajador social dentro del Comité Olímpico, si necesitamos ir a la casa, si estamos viendo que se ha hecho ese monitoreo y estamos viendo que hay diferentes circunstancias y que no hemos podido identificar, no responde a la parte
fisiológica o biológica, tenemos que mirar todo el entorno social del deportista. Si tenemos que ir a la casa donde vive, está durmiendo bien, cómo están sus padres, cómo están sus relaciones, tenemos que llegar a intervenir en cada una de esas facetas. Entonces, el trabajador social directamente va a indagar y va a tratar de mediar esas dificultades o carencias que pueden haber dentro, que puede haber dentro del entorno del deportista. Si es el caso, si vemos que hay algunas necesidades prioritarias de sacarlo de su vivienda y bueno, simplemente siempre y cuando lógicamente beneficie los procesos y después de un análisis multidisciplinario y ponerlo en otros espacios, lo haremos. Pero realmente recordemos que el deportista no está solo, que el deportista tiene un contexto, que el deportista tiene una familia y ese trabajador social va a intentar mediar todas esas relaciones. Relaciones normales que nos suceden a todos, pero relaciones y factores que no se pueden dejar aislados. Perfecto, sin duda de todos estos trabajadores y es fundamental para un equipo multidisciplinario en esta etapa de entrenamiento en los deportistas. Maestro doctor Ricardo, le voy a hacer una pregunta más. Luis Javier pregunta si puede recomendar algún software o programa para mejorar y controlar la carga interna y externa en el entrenamiento. Esta es una muy buena pregunta. ¿Cómo mejorar y cómo controlar? Ya hablamos del monitoreo. Yo le diría a Luis Javier que lo más importante es con qué instrumentos cuenta él. ¿Qué es lo que él quiere medir? ¿Qué controla? Porque no se trata de meter los datos en un software y que él realmente venga y nos diga cómo la tenemos que modular. Existen muchos instrumentos. Existen los Polar que fácilmente te dan la frecuencia cardíaca, te controlan el sueño. Mira, hay instrumentos ahora mismo. Si tú tienes una tablet, no necesitas ni siquiera el Polar. Con una simple banda, la ubicas en el deportista, la ubicas en tu grupo de deportistas y puedes sacar los datos necesarios para controlar su frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo utilizas y cómo tú vas a mediar tu plan de entrenamiento en función de lo que halles? Ese es el meollo. Está el Polar o están los Polar Team, que te van a permitir, que no son software, son instrumentos, pero te van a permitir tener los datos suficientes para poderlos aplicar en el entrenamiento deportivo. Está, mire, fácilmente en cualquier escuela de formación deportiva, de cualquiera de los deportes, podemos aplicar los cuestionarios de wellness. Mira, controlar el sueño es fundamental. Si tenemos a un joven en un partido, trabaja bien, le va bien, es el mejor, pero de un momento a otro nos damos cuenta que ya no está rindiendo. Nos damos cuenta, pero también nos damos cuenta que viene entrenando bien. Entonces tenemos que llegar a indagar y eso es lo que nosotros necesitamos buscar. Que le aplicamos el cuestionario, ¿será que no está durmiendo bien? Sabemos que el sueño tiene que ser reparador y principalmente en las horas nocturnas. ¿Será que tiene problemas de estrés? Eso es lo que, más allá del software, eso es lo que tenemos que llegar nosotros a inquietarnos, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a percibir para ver cómo hacemos uso de los diferentes datos que nos da la percepción o la cuantificación de la carga. ¿Será que lo estamos sobreexigiendo? Vuelvo y digo, más allá del software, ¿será que dentro de la carga externa no estamos respondiendo a las fases sensibles del entrenamiento? ¿Será que lo estamos sobreexigiendo? ¿Será que estamos aplicando cargas que no son para esa edad o para ese deporte? Esos son los análisis que tenemos que llegar a ver y realmente, sí, vuelvo y me meto en el Polar, el Bros Polar y muchos relojes y muchos aparatos traen los GPS y ¿será que esos datos sí los estamos utilizando como es? Está el de la percepción subjetiva. El niño o los deportistas realmente de la noche a la mañana no lo saben utilizar, no lo saben diligenciar. De pronto se dejan llevar más por las sensaciones inmediatas. Yo lo que los invito es que desde el comienzo, que lo hagan procesual, que vayan intentando, que los vayan metiendo en este proceso. Realmente la cuantificación de la carga interna y la carga externa sí va a potenciar el entrenamiento, pero lo tienen que hacer de forma procesual. Si lo van a hacer de estos métodos subjetivos que hoy expusimos el día de hoy, que hoy compartimos, algunos detalles del día de hoy, es importante arrancarlos y es importante arrancarlos ya. Pero si tenemos los medios y otras herramientas, es necesario saber
¿qué vamos a hacer con eso? No es tener mil datos, es saber cómo los vamos a utilizar. Mire, muchas veces en el fútbol, yo hablo directamente del fútbol, muchas veces en el fútbol, antes de sacar la plantilla que nos va a representar en el próximo partido, se les aplica el cuestionario de percepción subjetiva del esfuerzo. Y ellos ya saben que si se ven muy tocados, que si de pronto van a decir que tienen un nivel 10 y lo multiplicamos por los minutos, o hacemos los cuestionarios wellness y tiene dolor muscular, pues seguramente no van a ser convocados para el próximo partido. Entonces, hay que también comenzar a mediar eso y recordarles que todo es en pos de sus necesidades y en pos de su máximo rendimiento. Mi respuesta en definitiva es, hay muchos instrumentos, pero esos instrumentos tienes que saber para qué los vas a medir, para qué vas a tomar los datos y cómo vas a poder modular las cargas con tu entrenamiento. Y fáciles. Hay unos que son hasta muy, muy económicos, como los dos subjetivos que vimos y que realmente tienen una correlación directa con los objetivos. Pero también vuelvo y digo, con una simple banda de un Polar y un software que tú descargues en tu teléfono, vas a poder medir la frecuencia cardíaca y lo vas a poder aplicar al entrenamiento deportivo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Ricardo. Con eso terminamos las preguntas realizadas hacia su exposición. Ahora vamos a retomar la ronda de preguntas para el maestro Juan Manuel Renda, para que por favor active su audio. No se escucha, por lo menos... No. ¿Estará bien conectado los audífonos? ¿Sí? Hola, hola. Ahí. Ahora sí. Ahí está. Ahí sí, menos mal, ya. Le voy a leer las preguntas que nos han realizado nuestros diferentes participantes. El primero es de Cecilia, de San Juan de Argentina, ¿ya? Y pregunta, ¿cómo le parece trabajar con la metodología presentada en personas con sobrepeso de 40 años en adelante? Bueno, sí, se puede trabajar tranquilamente. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de una patología. Entonces hay que tener la prescripción, tiene que estar, primero tiene que haber un trabajo interdisciplinario, o sea, el profesor de educación física dentro de un marco de departamento médico, ¿no? Porque seguramente el sujeto con patología, en este caso obesidad, estará siendo tratado, tendrá un tratamiento farmacológico. Y ese tratamiento farmacológico también puede generar alteraciones en el funcionamiento normal asociado al ejercicio. Entonces no se lo puede considerar a un sujeto obeso como una persona, aplicarle el mismo tratamiento que a una persona que no tenga obesidad, ¿sí? Pero se puede hacer, de hecho hay un trabajo que no lo presenté, pero es un trabajo ya que viene haciéndolo durante muchos años, un magíster chileno, Carlos Saavedra, que trabaja en base a un proceso de trabajo de fuerza, de musculación, que él trabaja en base a un minuto de contracciones musculares por 2 minutos de pausa durante 3 series. ¿Sí? Él le denominó 1x2x3. ¿Sí? Y lo que se ha observado es que fácilmente, ¿no? Diciéndolo así en forma coloquial, pero se ha observado que hay mejorías desde el punto de vista del trabajo de musculación con relación al trabajo interválico de alta intensidad, porque él trabaja alrededor del 80%. Tiene que haber una evaluación y tiene que haber un seguimiento constante, pero también se puede hacer. Después hay otro tipo de protocolos que también se hacen en bicicleta. Uno de esos protocolos se llama Life Sprints, o Sprint Life, una de las maneras, que son 20 repeticiones de 8 segundos de trabajo al 90% de la frecuencia cardíaca máxima por 12 segundos de recuperación. Ahí estaríamos hablando de una metodología intermitente, no interválica como hablamos del trabajo, pero bueno, sería otra forma para también acompañarlo. Después el trabajo de Burgomaster, que les presenté, el primero, que eran pasadas de 10 segundos, de uno por uno, también se ha observado que tiene una alta utilización de ácidos grasos, pero lo más interesante es asociado al tiempo que te toma y a la posibilidad del sujeto de hacerlo. En años anteriores se le decía, bueno, vos querés bajar la masa grasa, bueno, hace un trabajo largo, de larga duración. Y la realidad es que una persona con sobrepeso, con obesidad,
es muy poco probable que mantenga una determinada intensidad durante un periodo largo de tiempo. Entonces, desde la década del 90, que ya empezaron a haber más trabajos asociados a la presentación que di yo, está relacionado con tanto con el entrenamiento deportivo que venía de años anteriores, como aplicado a la salud. Y uno de esos lugares donde se aplica es en sujetos con obesidad y sobrepeso. Y lo último que agrego, que las personas que tienen obesidad también están relacionadas con patologías asociadas a la diabetes tipo 2, a trastornos metabólicos tipo 2. Y hemos visto que uno de los principales transportadores de glucosa dentro del músculo es el transportador GLUT, el GLUT4, transportador transmembrana de glucosa, que es estimulado por la alta intensidad, por el aumento del desbalance entre el ATP y el AEDP, entonces, dentro de la célula muscular. Entonces eso estimula a señalizadores intracelulares, principalmente la AMPK, que a su vez estimulan a los GLUT4 para favorecer el ingreso de glucosa al músculo. O sea que tranquilamente un sujeto obeso, que cursa también con diabetes o gente diabética, también podría hacer este tipo de trabajos. Ahora, muy importante lo que acaba de explicar el profesor anterior, el doctor anterior, el control de la carga es fundamental. Es fundamental porque te va a dar la orientación si vos lo que estás haciendo es correcto o tenés que ajustar más las clavijas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el control de trabajo es fundamental. Pero sí, tranquilamente se puede hacer. Perfecto, muchas gracias. Vamos a leer la segunda pregunta, maestro. Esta pregunta la realizó Jason desde Colombia. Y la pregunta es, ¿qué es más importante, la intensidad o la recuperación del sujeto de estudio? ¿Y qué beneficios específicos se obtiene con este tipo de trabajos? Bueno, la intensidad y la recuperación son dos puntos fundamentales del entrenamiento. En realidad yo ahí presenté los cinco principales, las manifestaciones, que era la magnitud de la carga, en donde uno era la intensidad y otro era la densidad y la capacidad de recuperación del sujeto, pero los dos son importantes. Nosotros basamos, por lo menos yo basé la charla, el seminario, en intensidad. Pero vos no podés soportar una buena intensidad si no tenés una buena recuperación. O sea, están de la mano uno con el otro. ¿Sí? De hecho, la mayoría de los trabajos que yo les mostré fueron hechos en cicloergómetro, en trabajos en bicicleta. Si vos una intensidad, un trabajo, un sprint de 30 segundos, altamente glucolítico, considerás tener una pausa de 4 minutos corriendo para volver a hacerlo, no vas a poder. O sea, no vas a poder mantener esa intensidad, entonces vas a necesitar una pausa mayor. Entonces, los trabajos que yo les presenté están hechos en bicicleta, ¿sí? Por lo tanto, si a alguno le interesó y lo quiere reproducir, tendría que hacerlo en bicicleta, no lo quiere hacer corriendo porque va a necesitar una mayor recuperación. Pero es fundamental la recuperación. Y parte de la recuperación es en parte lo que explicaba recién el doctor en cuanto al control de las cargas. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El control de las cargas va a ser fundamental porque es la herramienta que tenés para saber si lo que estás haciendo, el sujeto se está adaptando a ese trabajo o si estás terminando de provocar un sobreestímulo o si directamente no conseguís ningún tipo de estimulación. ¿Sí? Y después la segunda era, no me acuerdo ahora cuál era la segunda. La primera la de estimulación y la segunda... La segunda pregunta de la misma persona se refiere a los beneficios específicos de estos tipos de trabajo. Ah, sí, perdón. Bueno, los beneficios específicos es en base, en este caso lo que estuvimos hablando es a la mejoría del consumo máximo de oxígeno y de toda la potenciación oxidativa en cuanto a las fibras musculares, ¿sí? Principalmente, y a la utilización de fibras de contracción rápida. ¿Sí? Por lo general siempre se habla de mejorar el consumo de oxígeno con una alta tasa de trabajos de trabajos continuos, pero los trabajos fraccionados, interválicos e intermitentes, se ha demostrado que consiguen los mismos beneficios, pero con un periodo más corto de tiempo, como estuvimos hablando, con volúmenes más cortos de tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Y a su vez, a la gente que tiene patología, le permite tener un mayor potencial oxidativo para mejorar la utilización de los nutrientes y disminuir, por lo menos, la incidencia sobre... o la prevención, estimular la prevención, son enfermedades asociadas al metabolismo, a los metabolismos energéticos. O sea que es principalmente un beneficio desde el punto de vista aeróbico asociado a la calidad de vida y la salud, sin perder en parte el trabajo de la fuerza muscular para sostener esa intensidad de trabajo. ¿Sí? Bien, le agradezco,
maestro Juan Renda, por su excelente exposición y también por la respuesta a las interrogantes que han realizado nuestros asistentes. También por el tiempo que se dio a responderle a las preguntas varias que han hecho en el chat, así que más personalizado no podríamos haberlo hecho. ¿Bien? Bueno, muchas gracias a ustedes. Y perdón de nuevo porque se me cortó en su momento y ahora también tuve problemas con, ando medio mal con la informática, no sé qué pasa. Bueno, no, muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Bien, vamos a pasar a la última ronda de preguntas que corresponde al doctor Benito Urra. ¿Tiene el audio activado, doctor? Creo que sí, sí. Sí, se escucha perfecto. Bien, esta pregunta la hacen desde Tolima, Colombia, Carlos Andrés. Y la pregunta dice, ¿existe un paso a paso para detectar y promover el desarrollo de un líder? ¿Y cómo direcciona un deportista que tiene características de líder, pero que no se convence sobre ello? Ya, a ver, es una pregunta súper compleja y diversa. Hay que partir de la base de que no existen recetas universales para el liderazgo, justamente en concordancia con el modelo que expuse. Hay un montón de variables que influyen en que el liderazgo sea efectivo o no sea efectivo. Siempre hay que preguntarse en ese sentido, ¿liderazgo para qué y para quién? En el fondo, ¿quién define qué es líder y para qué quiero un líder? Yo puedo pensar en líderes que sirvan a nivel social, líderes que sirvan a nivel de tarea y para movilizar un grupo, tanto en lo netamente deportivo como en lo humano. Entonces siempre hay que determinar esas variables. Hay algunas herramientas que permiten detectar habilidades de liderazgo, o sea, aplicar esquemas de sociogramas, quizás ir entregando oportunidades graduales de desarrollo de habilidades de liderazgo, ¿ya? E ir detectando dentro de mi grupo con qué líderes cuento y en qué momento yo pueda recurrir a ellos. Quizás un líder en un momento es muy funcional, pero en otro momento no tanto. En ese sentido, quizás como de cuando uno detecta a un alumno que tiene ciertas habilidades de liderazgo y ya tiene un poco definido para qué objetivo pretende desarrollar a ese deportista, hay como dos o tres habilidades que uno puede comenzar a hacer. Tal como les decía en un comienzo, promover un acercamiento gradual a situaciones de liderazgo, ir explorando, ¿ya? Cómo se desenvuelve ese deportista en situaciones interpersonales en grupos pequeños y protegidos, ¿ya? Y posteriormente ampliarlo a grupos más numerosos y con mayor nivel de autonomía, ¿ya? Comenzar a liderar grupos pequeños. En ese sentido, recalco el concepto de liderazgo distribuido. En un primer momento, distribuir el liderazgo no solo en ese deportista o no solo en ese alumno, sino que en todo el grupo, y quizás yo puedo orientar la actividad específicamente hacia ese deportista. Es decir, no hacer un trabajo, a ver, hago un trabajo para él, pero no individualizándolo, sino que poniéndolo en un contexto donde todos tengan la oportunidad de ejercer liderazgo, pero donde desarrollo específicamente la habilidad de ese deportista y ver de qué modo influye y de qué modo lleva sus habilidades. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta que nos hacen desde la ciudad de Bogotá, Colombia. En la actualidad, la docencia y el entrenamiento formativo en deportes de conjunto son tendencia a la virtualidad por el aislamiento social, claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué estrategias como docentes o entrenadores debemos hacer relevantes para mantener la atención y unión del grupo en nuestros estudiantes o deportistas? Sí, a ver, el tema de la virtualidad, tal como yo lo he expuesto en otro momento, más que ser, en mi opinión, esto es una opinión muy personal, más que ser un contexto amenazante, es una gran oportunidad para la educación física. Estamos en un contexto donde por una serie de variables sociales, personales y emocionales, los deportistas o las personas no están en un momento como para desarrollar procesos cognitivos muy complejos y sin embargo sí tienen o le hacen mucho más sentido aquellas actividades que abordan más el ámbito emocional, la educación física, la educación artística y por lo tanto hay una posibilidad importante de trabajo ahí. Entendiendo el esquema de la virtualidad, hay dos, en mi opinión, dos o tres grandes elementos que uno puede desarrollar. Tal como indicaba el doctor Perea, el tema del bienestar es sumamente relevante, ¿ya? En el fondo,
detectar y aquí quizás utilizar este periodo de confinamiento para detectar y para discutir la educación física que estamos llevando a cabo. ¿Ya? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo le gustaría? ¿Qué cosas podrían hacer que la educación física le sea más atractiva? ¿Y cómo yo puedo incorporar esas preferencias, esas expectativas y esas necesidades en el trabajo cotidiano y en el trabajo virtual? En el fondo, significa rescatar desde el alumno cuáles son sus motivos iniciales, sus motivos básicos de disfrute asociado a la actividad física. ¿Y de qué forma él puede generar o mediante qué actividades puede obtener o gratificar esas necesidades en el contexto de su casa? Y eso implica la habilidad para generar rutinas que sean autorreguladas, que tal como indicaba también el doctor Perea y también lo dijo el maestro Arriola, este tema de crear el desafío interior, cómo la persona puede ser lo mejor dentro de las posibilidades que actualmente tiene. Quizás no compararse con el caso ideal, sino que entendiendo cómo está la situación actualmente, qué cosas pueden ser atractivas, qué cosas pueden ser desafiantes y qué cosas pueden ser estimulantes dentro de la educación física. Y a partir de eso, la última estrategia es generar metas de trabajo mediatas e inmediatas. Está muy comprobado por harta evidencia empírica de que cuando los deportistas tienen metas, y además esas metas son explicitadas, son escritas, son publicadas, etc., genera más compromiso porque genera una responsabilidad social de cumplir ya con esa expectativa. Por lo tanto, para hacer el paso a paso, si es que yo rescato la expectativa inicial, las necesidades básicas que el deportista quiere cumplir, veo de qué formas las puede cumplir en el cotidiano, elaboro finalmente un programa de metas en base a esas necesidades y me incluyo como profesor en ese proceso. ¿Ya? De ahí uno puede incluso ampliar esa visión al ámbito familiar, que también era una pregunta que viene en el chat, en el fondo educar al contexto del alumno para que se incorpore y refuerce estos motivos básicos, entendiendo que hay un contexto emocional muy marcado y que la educación física puede ser muy útil para ayudarlo a sobrellevar de mejor manera. Bien. Muchas gracias, doctor Benito. Nuevamente felicitarlo por su excelente presentación y la respuesta a las preguntas de nuestros asistentes. Con esto damos finalizada la ronda de preguntas y voy a dar el pase a don Pablo Carroni para que haga el cierre de la jornada. Pablo. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, estamos concluyendo esta primera jornada del Seminario Internacional de Actividad Física y Deporte y bueno, quiero agradecer especialmente a todos los disertantes que han estado en esta primera jornada y a nuestros asistentes también, alumnos, docentes de la educación física. Creo que este seminario enaltece nuestra profesión, nuestra actividad, y están para los alumnos en su proceso de formación tan importante. Todo esto no hubiera sido posible sin el trabajo de 8 instituciones de educación superior de Latinoamérica, como son el Instituto Romero Bres de Buenos Aires, la Universidad Juan Agustín Maza de Argentina, la Universidad Bernardo Higgins de Chile, Universidad Manuela Beltrán de Colombia, la Universidad de Antioquia de Colombia, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de México y la Universidad Autónoma del Estado de México, propiamente dicho. Mañana nos toca la segunda jornada en la cual podremos tener el placer de disfrutar a disertantes de las distintas universidades que he nombrado y recordarles, ¿cierto?, los horarios que estén conectados. Así comenzamos y puedan disfrutar de todas estas instancias. Recordarles que a las 9:30 horas, horas de Colombia y México, inicia, 10:30 horas de Chile y las 11:30 horas de Argentina. Así que bueno, los esperamos a través de plataformas Zoom, como lo estamos transmitiendo, YouTube, Facebook, son todas las plataformas que estamos utilizando para poder llegar a todos ustedes. Así que agradecer nuevamente y al equipo organizador de cada una de las instituciones que ha estado trabajando arduamente para que esto pueda realizar, que lo puedan disfrutar. El objetivo de este seminario es que disfruten
de cada una de estas muy ricas exposiciones. Muchísimas gracias y los estaremos esperando mañana. Gracias a todos. Muchas gracias.